Bienvenidos a todos a este, a este culto. Bueno, siguiendo la tónica de esta, de esta cuarentena, lo estamos haciendo por la tarde. Y seguiremos con esta serie del tercer al cuarto ángel. Esta es ya es la parte ocho. Y hoy este, este culto, esta predicación, lleva por título Los cuatro mil años y el sello de Dios. Pero ante todo, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Alabado y santificado sea tu gran nombre. Te damos gracias por esta luz maravillosa del cuarto ángel, por este pronto regreso en el 2031. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y también por cómo estás conduciendo las cosas en este mundo para que los más que puedan alcancen la salvación. Gracias siempre por el don maravilloso de Jesucristo y su sangre derramada a nuestro favor. Te quiero pedir en este momento. Que tu Espíritu Santo obre poderosamente para que haga tu voluntad y nada más que tu voluntad, Señor. Que esto sirva para confirmación y salvación de muchos, para poner claramente lo que es la verdad y lo que es el error, para discernir lo bueno de lo malo. Señor, ayúdanos todos a seguir adelante y trae esa fe que obra por el amor a nuestras vidas. Querido Padre, que el nombre de Cristo siempre sea glorificado a través de todos estos cultos y que a él sea toda la gloria. Perdónanos siempre nuestros pecados porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, eh, hace no mucho tiempo atrás ah, se había hecho una presentación sobre el jubileo, el Llevaba por título el año agradable o el año favorable del Señor, en relación a las famosas palabras de Cristo de aquellos versículos de, de Isaías. Aunque fue un poco recopilatorio, fue un poco también como eh, hacer una, una síntesis de ya lo que se había expuesto en esta serie, en las tres predicaciones anteriores que se había hecho, las tres primeras, y dar paso ya a algo que iba a venir luego. Eh, acabamos de, ver, de hacer también las, la serie de tres partes de cuándo comenzó el juicio de los vivos. Eso, obviamente, que continuará y esto está íntimamente relacionado. Eh, ya iremos más un poco al tema de números con respecto a eso, pero aquí también vamos a hablar un poco sobre el tema del jubileo, pero especialmente con esta clave que son los 4.000 años. ¿Y por qué? Bueno, este es un tema que está dando mucha confusión y aquí y este es. Obviamente, la vida de Jesús en la tierra es la llave maestra que abre todas las puertas, que resuelve todos los misterios y es el centro de nuestra vida y de nuestro mensaje. Así que intentaremos aclarar con la ayuda de Dios, obviamente que esto ya se ha presentado en gran manera, pero por la situación actual, eh, bueno ha sido necesario presentar un poco más para firmar conceptos para sacar de dudas y por ahí aportar algo más que no se haya dicho que lo dudo porque ya se ha dicho más que suficiente de, de todo esto pero vamos a ir con el con el famoso texto ahora sí donde eh, bueno encontramos eso esa relación de toda la historia de la humanidad con el jubileo. Y está en Génesis 6.3. Y lleva por subtítulo La maldad de los hombres. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, aquí vemos algo, un texto que es, todavía sigue dando polémica. Hay que hablar a qué se refiere con estos 120 años, a quién se lo dijo Dios. No vamos a... A profundizar mucho en eso, ya se ha hablado demasiado también, es claro que esto se lo dijo a, a Noé, que Dios, eh, la, las citas del lenguaje también son contundentes, que esto fue palabras de Dios a Noé, que tenía 120 años, le daba al mundo, y si no había un arrepentimiento, a la, aquella profecía que había sido revelada Enoc, ok, de aquel diluvio que destruiría la tierra, que pondría fin a ese mundo antiguo, se cumpliría. Y era el tiempo que, ello, que él tenía, bueno, con los suyos para hacer el arca. Pero obviamente... Que si nosotros miramos en el texto, no podemos pensar que el Espíritu de, de Dios solo ha contendido con el hombre en aquellos tiempos. no Sería una sensatez pensar algo así. Obviamente que la maldad de los hombres sigue y cada vez más semejante y llegando al nivel de los antediluvianos Con lo cual, el Espíritu de, de Dios, de Jehová, sigue contendiendo con el hombre. Entonces, esos 120 años también abarcan a toda la humanidad. También se habla de esa, esa que Dios ha acortado la vida y puede tener una cierta aplicación, y es verdad que hoy es difícil que alguien pase de 120 años, pero es verdad que tampoco fue inmediatamente después del diluvio, pero bueno, puede tener una, quizás la tercera aplicación más relativa, pero hay dos aplicaciones de profecía de tiempo totalmente eh, certeras. Los 120 años al mundo antiguo en ese momento, a partir de ese momento, y esos 120 años... Al mundo entero, a toda la historia de la humanidad, pero como una historia de la humanidad de 120 años. Bueno, esa relación también que conocemos de Moisés, que vivió 120 años, que representa a todos eh, los resucitados. Así que vemos aquí 120 años que representan a toda la humanidad. Ya hemos hablado mucho sobre eso, que son los 6.000 años y son los 120 jubileos. Recordemos que un jubileo que era 50 años, más o menos abarcaba la vida útil de una persona. Por ejemplo, Moisés decía ¿no? 70, 80 años, más o menos la vida del hombre. Y también podemos ver, inclusive los más robustos, dice 70 años, los más robustos 80. Y podemos ver, por ejemplo, cómo eh, un sacerdote recién podía iniciarse a los 30 años, de ahí a 80 años, eran 50 años, pero es verdad que a los 50 años se tenía que jubilar. El 50 también es un número que es muy redondo, que está continuamente en la palabra de Dios. Y por ejemplo, los levitas ya a partir de, de, de David, a los 20 años ya podían empezar a ministrar, ¿no? 20 a 70 son 50 años, de 30 a 80 son 50 años, realmente son más o menos la vida útil de un hombre hoy día pero aquí tenemos una cita bueno esto es de escritos de poemas de los pioneros y recolectados aquí en, en notas biográficas también por ellen white eh, sobre esta creencia que tenían ellos hoy se ha hablado en, esta, en este sermón realmente recopilaremos y repetiremos muchas cosas que se han hablado este ministerio que los hermanos ya varios varias cosas que se han dicho inclusive cosas que en los últimos sermón por ejemplo de, de Josep se ha hablado de cosas que aquí vamos a ver y que ya también bueno se vienen viendo de, distintas, de distintos ángulos pero vamos a seguir en esta línea dice pero se acerca un día glorioso anhelado jubileo de la tierra el rey de la creación en su venida proclamará la libertad de su pueblo en las alas brillantes del amor entonarán desde la tierra y del mar oh muerte dónde está tu dominio oh tumba ¿Dónde está tu victoria? Este día anhelado, este jubileo, día de júbilo, donde será la liberación ya definitiva del pueblo de Dios, la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cuál es el año del jubileo? ¿Es literal? ¿Es un año del jubileo? ¿Cuándo cae ese año del jubileo? Ya estuvimos hablando, pero vamos a ir especialmente, vamos a tratar de confirmarlo con los cuatro mil años. Aquí tenemos una, bueno, este es un dibujo, pero mm, tomado de ciertas, de, de pinturas antiguas, eh, de James Usher. Este fue un famoso historiador que hizo una, la cronología quizás más famosa del mundo cristiano, especialmente el mundo protestante, e inclusive salía en las Biblias protestantes antiguas y fue la que le dio crédito, por lo menos en líneas generales y a ciertos aspectos los más importantes, el espíritu de profecía a ciertas cosas que dijo James Usher, quizás no todo, pero lo que vamos a tratar aquí, sí, se le ha puesto el sello, Dios le ha puesto el sello a través del ministerio de Len White. Con respecto a cuándo fue crucificado Jesucristo, ¿no? nosotros tenemos aquí, vamos a ver un pequeño diagrama, y lo que James Usher decía, Jesús murió en el año 31 de nuestra era. Y la creación comenzó en un otoño, en ...el mismo puso fecha y todo en el, lo que sería el menos 4.004, el 4.004 antes de Cristo. Con lo cual, digamos, si nosotros tomamos lo que siempre se ha defendido y seguimos defendiendo mm, a raja tabla desde este ministerio, es que los 4.000 años se cumplen, los que realmente más nos interesan, se cumplen en el año 31 desde la entrada del pecado. Es decir, si nosotros tiramos 4.000 años para atrás, llegamos al 3.970 antes de Cristo. Y del 4.004 al 3.970, en la primavera, la entrada del pecado es en primavera, obviamente el sacrificio del cordero, tenemos 33 años y 6 meses. Tenemos también el otoño del año 27, el momento del bautismo de Jesús. Y de ahí al año 31, a la primavera, tenemos también, eh, bueno, ahí tenemos 3 años y 6 meses más, pero que sabemos que Jesús tenía... 30 años, veremos una cita sola para corroborar algo que es exacto, que no ha aproximado. Y luego 2.000 años y 6 meses para llegar al otoño del 2031. Vemos esta relación de otoño, primavera, otoño, primavera, otoño. La Biblia va todo el tiempo haciendo ese zigzag entre estas dos épocas. Todos los acontecimientos importantes en general pasan en estos momentos, pero cada uno tiene su línea. Hay un tipo de, de eventos que son de otoño y otros que son de primavera. La primavera aquí la pongo en rojo porque siempre está más ligada a la sangre. El otoño en verde, es un momento de, bueno, de alegría, de verde, de naturaleza, de jolgorio. Esa era la fiesta, recordamos, más alegre de los judíos. Pero ahora, eran... sí, el verde también acá me dicen que es la esperanza. Y es verdad, ¿no? Por algo tanto se dice. Y es nuestra esperanza, estar en aquel tabernáculo, en aquel jubileo. Pero bueno, esto hoy hay predicadores que lo están poniendo en duda, todo esto. ¿no? Esto fue, repetimos, esto es algo corroborado por, realmente por Dios, esta cronología de Usher de, desde el 4004 como el comienzo de la creación y el año 31 como la crucifixión de Cristo. Aquí vemos un pequeño esquema de qué pasa. Hay una, una especie de polémica o de controversia con respecto al jubileo. Aquí abajo vemos, primero el diagrama de abajo, vemos que eh, cada 50 años el jubileo, ¿no? Es decir, ¿por qué pongo 50, 7, 14, 21? Bueno, así hasta otra vez 50. Recordamos que cuando Dios le da el jubileo era a los 49 años, al año siguiente, el jubileo. Eran los, los siete periodos de siete años, donde estaba el jubileo, eh, el descanso de la tierra, cada siete años, y al año siguiente... El año 50, el jubileo. Y a partir de ahí se empezaba a contar siete años más, y 14 y 21, así otra vez. Entonces, de jubileo a jubileo, obviamente 50 años. Pero si miramos el diagrama de arriba, este de aquí, vemos otro tipo de cómputo. Que eh, especialmente, bueno, gran parte de los judíos defienden este cómputo. Pero ya, ¿qué pasa? Los jubileos no serían cada 50 años. Uno dice, ¿cómo no? Si era el año 50, sí, pero serían cada 49. ¿Por qué? Aquí vemos abajo que vemos el año aquí, 49, y luego venía 7 años, 14, y llega otra vez al 49. Y hay gente que dice que el jubileo, el año 50, caía exactamente en el primer año de ese nuevo ciclo de 7 años, con lo cual, en realidad, los jubileos serían cada, cada 49 años, no cada 50. Con lo cual... Esta, fácil, esta multiplicación fácil de 120 por 50 no sería exacta, porque ahí ya tendríamos, que son cada 49 años, con lo cual 120 jubileos cada 49 años ya no nos daría 6.000 años, nos daría menos. Y si ponemos 6.000 años en jubileos de 49 cada 49 años, ya no tendríamos 120, tendríamos más de 120 jubileos. ¿No? Es decir, es, bueno, se es, es hace un poco complicado, pero es fácil. Es decir, el año 50 lo hacen caer en el primer ciclo de estos siete años nuevos. Entonces, desde el jubileo hasta el próximo año sabático, en realidad, hasta el primero habría seis años. Es decir, en cada periodo de estos 50 años hay que restarle uno. Con lo cual, las cifras exactas no dan de 120 jubileos en 6.000 años. Esto es algo que defienden, eh, bueno, un gran sector del judaísmo y... Eh, el, a ver, hay algo que aclarar. En la Biblia realmente es muy difícil seguir el rastro de forma, por lo menos, en la superficie, de un jubileo. Sabemos que el jubileo fue decretado por Dios, pero es no se ve a, a simple vista que la Biblia haya un momento, un evento que diga esto fue un jubileo. Aquí hubo un jubileo y podemos saber un año y hacer un cálculo. No hay nada, por lo menos hasta ahora y que alguien sepa, porque yo tampoco he encontrado nada y con la gente que he hablado nadie ha encontrado nada. Lo que hay es un, un texto, no lo vamos a presentar aquí, porque bueno, está ahí, es en inglés, de Flavio Josefo, este historiador judío, más o menos un poco contemporáneo casi que de Jesús, un poquito posterior, que él dice que en el año 27 de nuestra era, vamos a ir para atrás, el año 27, aquí... Recordamos que los jubileos comenzaban en otoño, en la, en el, cuando comenzaba el calendario civil, fue un jubileo. Ahora, hay algo que recordar. Eh, Flavio Josefo decía, aprobaba este cómputo. Es decir, que los jubileos eran cada 49 años, no cada 50. El año 50 caía en el primer año de este ciclo de 7. Es decir, pasaban del 40, año 49 al 1 directamente. Acá se llega. Al año 49, luego el 50, y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es como, se, como realmente cuadran los 120 jubileos en 6.000 años. Y obviamente que apoyamos que esta es la manera correcta de cómo se guarda el jubileo. Y esto es algo que sabemos que en el judaísmo muchas cosas se han falseado por ignorancia y, hay, y hasta a veces mala voluntad. Yo no sé lo de Flavio Josefo en sí, pero sabemos que tampoco como historiador no es. Hay que tomar con pinzas todo lo que dice Flavio Josefo. Eh, no es un historiador que dice, bueno, este es lo que dice Flavio Josefo, va a misa, es casi infalible. No, sabemos que hay muchos errores en la, en la historiografía de, de Flavio Josefo. Bueno, hay gente que se apoya en esto de Flavio Josefo para decir, bueno, el jubileo se dio en el año 27, con lo cual Jesús viene en el año 27 de nuestra era. Pero hacen algo que se estuvo, lo estuvimos comentando. Ángel hacía un comentario con respecto a este modo de pensar o de aplicar. Eh, muy, eh, bueno, acomodado a una, a, digamos, cuando uno quiere acomodar las cosas para hacer decir lo que, lo que realmente no se puede. Porque toman, digamos, la cita de Flavio Josefo, que cuenta cada 49 años, para decir en el año 27, y luego le sumamos 2.000 para hacerlo caer en el año 27 y hacer, bueno, otros 40 jubilos más. Pero esos, años, esos 2.000 siguientes se toman los jubilos cada 50 años. Pues no, si tomas esto, pues lo tomas hasta el fin, no hasta la cruz y después cambiamos y son cada 50. Hay gente que también están diciendo eh, que, bueno, Jesús en el año 27, cuando se bautizó, bueno, luego después del bautismo, cuando entra en Nazaret, que ya sabemos que había pasado, ya estaba más cerca del fin de año, eh, proclamó el jubileo, que supuestamente en su bautismo se proclamó el jubileo de la tierra con aquel dicho, ¿no? Famoso, el Espíritu del Señor está sobre mí, aquel citando Isaías, Isaías 61, esto está en Lucas en el capítulo 4, dice, y entre otras cosas, para proclamar el año agradable o el año favorable o el año de la buena voluntad del Señor. Ah, entonces, eso es un jubileo. Bueno, realmente mmm, es así, ese, digamos, Solo ese texto es, no, no es muy consistente para defender digamos, algo tan importante como es poner un año para la segunda venida de Cristo. Y además, realmente el primer año de Jesús, bueno, claro, fue el comienzo de su ministerio, pero ¿realmente se cumplieron las prerrogativas de un jubileo? ¿Comenzó la, ¿Vino una liberación en, el, en todo sentido de la palabra? Pues no, inclusive hasta en un sentido espiritual. Podemos ver más en el momento de la cruz, en el año 31, que en el año 27. Y de esto se ha discutido mucho, ¿no? El cristianismo lo toma muy espiritual, en general el mundo protestante, que bueno, que se refería a los 2000 años de cristianismo, bueno, puede, se puede dar, pero vemos claramente que Jesús está hablando de, de proclamar un año donde el jubileo se va a cumplir en toda su plenitud. Y eso es la segunda venida de Cristo. No tiene sentido decir que Jesús lo que quiso decir es que había comenzado un jubileo en ese año. Cambiaron las cosas pues prácticamente poco. Y bueno, es también recordar que si el jubileo caería en el año 31, que es lo que nosotros defendemos, porque si cayó en el año, si, si un jubileo es en el, en el año 2031, pues en el año 31 también fue un jubileo. Tampoco hubiese sido en el momento de la cruz, hubiese empezado seis meses después, en el, en el otoño. Pero bueno, siguiendo esta controversia, vamos a tocar un poco más ahora y vamos a ver un poco, empezar ya a meternos tema, en el tema de los cuatro mil años. Aquí vamos a leer algo, vamos a leer bastantes citas de Lenguay con respecto a este tema, lo que ella dice. Aquí dice, la victoria mediante Cristo. Adán y Eva fueron colocados en el Edén en circunstancias extremadamente favor favorables. Tuvieron el privilegio de estar en comunión con Dios y los ángeles. Estaban sin la condenación del pecado. La luz de Dios y de los ángeles estaba con ellos y los rodeaba. El autor de su existencia era su maestro. Pero cayeron bajo el poder y las tentaciones del, del artero enemigo. Durante cuatro mil años, Satanás había estado luchando contra el gobierno de Dios y había obtenido fortaleza y experiencia de su decidida práctica. Los hombres caídos no tenían las ventajas de Adán en el Edén. Habían estado separados de Dios durante cuatro mil años. Habían disminuido más y más la sabiduría para comprender y el poder para resistir las tentaciones de Satanás, al punto que éste parecía reinar triunfante en la tierra. El apetito y la pasión, el amor del mundo e insolentes pecados eran las grandes ramas del mal de las cuales crecían toda suerte de crímenes, violencia y corrupción. Aquí vemos una cita claramente que ella identifica a Jesús con los cuatro mil años, pero no pone en un momento, en tal o en otro momento, simplemente habla de un cumplimiento de 4.000 mil años con la venida de Cristo. Este es más una representación de que Cristo tiene esa identificación con el cuarto milenio. Pero aquí vamos a ver lo que estábamos hablando, los que están poniendo que los cuatro años se cumplen en el 27. Por ejemplo, está el pastor eh, David Gates, muy famoso en el ámbito español, del, de habla hispana, que le está diciendo, eh, bueno, casualmente cuando aquí yo he presentado lo de el año agradable del Señor, cosas de esas digamos casualidades eh, inmediatamente esa misma semana empecé a ver que empezaba a salir cosas de un montón de gente hablando también del jubileo y poniendo fechas y esto y acá y lo otro especialmente con el año 27 yo me tomé la molestia digo la molestia de ver un poco lo que él presentó realmente dando fechas sin consistencia sin argumentos sin explicación así simplemente poniendo que tal acontecimiento bíblico fue un jubileo por un poco porque sí porque yo quiero y planteando que el año 27 es el año del jubileo. Con lo cual, entonces, aquí yo hice un diagrama de lo que este hombre, digamos, de lo que sería si, si lo que él dice es cierto. Dice que el periodo de Adán y Eva en el paraíso fue de 60 años. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La, eh, si Jesús murió en el año 31, que eso sí... Si, fue, si el año 27 fue el jubileo, para atrás, 4.000 años, llegamos al menos 3.974, ¿no? El 3.974 antes de Cristo. Si sí, vamos para atrás, 60 años, llegamos al 4.034 antes de Cristo. Ya aquella cronología de Usher ya empieza a quedar por los suelos. Recordemos que de ahí, especialmente de ahí, también había alguna otra. Ellen White dijo, el espíritu profecía, realmente, vamos a hablar claro, el mismo Jesucristo, el mismo Dios, le puso un sello que... La cruz fue en el año 31, con lo cual todo se empieza a desmoronar. Pero vamos a algo más interesante. ¿no? ¿Por qué puse otoño tabernáculos? Vale, según él, ¿no? los 4.000 años, la entrada del pecado fue aquí, en el menos 3.974, 4.000 años antes del año 27. Con lo cual, el año 27, que fue en otoño, es verdad, llevamos para atrás y la entrada del pecado caería en otoño tenemos la creación que fue en otoño, eso sí, pero la entrada del pecado caería también en otoño, mil años el bautismo y las tentaciones, ¿no? Especialmente por ciertas citas que ahora vamos a ver, quizás resumido sobre cuando Ellen White habla de otras citas que habla de 4000 años y habla de la tentación. Y luego tenemos la segunda venida sería en el 2027 y que caería en otoño, que eso también es verdad. Pero vemos que todos los acontecimientos caerían en otoño y yo me pregunto ¿Qué pasa con la primavera y la Pascua? ¿Quedan totalmente descartadas? ¿no? ¿Dónde están los seis meses? Pues bueno, en ningún lado. ¿Pero qué pasa con la primavera y la Pascua? ¿Queda enterrada? ¿Queda enterrada la cruz? Y aquí ve, pongo, Oseas 6.3. Y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que rega la tierra. ¿Cuál es esa lluvia de primavera? La lluvia tardía. Pues en este cuadro... Este señor está pregonando y tantos otros, pues la lluvia de primavera, pues nada de nada, la lluvia tardía. Y aquí citando a Pablo, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pues parece que aquí esto tampoco pinta nada. Ya la cruz no pinta nada. ¿Y quién es, si hay alguien que ha querido enterrar el sacrificio de Cristo, su intercesión y todo lo que representa? pues sabemos quién es, ¿no? El gran enemigo de Dios. Entonces, vamos a, a ir más, pero vemos el alcance que está teniendo esta, esta argumentación de decir que los cuatro mil años se cumplen en el 27 y que entonces de ahí Jesús viene en el 2027, todo es en otoño, ya no hay primavera, ya no hay cruz, ya no hay lluvia de primavera, ya no hay lluvia tardía. ¿Renunciaremos a la cruz? ¿Renunciaremos a la lluvia tardía simplemente porque el que lo dice es pastor? Pues hermano, si hay alguien que está viendo o verá esto, si lo está viendo, yo, por el amor de Dios, que realmente recapacite. Por más pastor y por más que sea quien sea el que venga y por más eminencia y fama, si se están cargando la cruz, si se están cargando la primavera, si se están cargando la lluvia tardía. Vamos a hacer caso, vamos a decir si amén o vamos a, a, a salir corriendo de ahí. Pero no es solo David Gates. La otra vez también se comentaba, eh, se comentaba en una escuela sabática como el, bueno, un hombre de realmente unas capacidades, un potencial impresionante, que es Walter Bate, este hombre de Sudáfrica. También tomando ciertos textos de lenguaje, dice que bueno, eh, el año se cumple los 6.000 en. En el, en el año 27, en el 2027. Si sí hay algo que todos, bueno, ya acreditan. Que los 6.000 son reales, son literales. Hay gente que sigue discutiendo, pero ya hay una gran parte que está diciendo, bueno, sí, sí, los 6.000 son literales. Pero o no se puede saber dónde caen, en dónde comienzan, cuándo, cuándo llegan, digamos, en qué año se cumple, o... No, no, es que no los 4000 no se cumplen en el 31, sino que se cumplen en el 27. Bueno, Walter Bey dice además una bueno, una una imaginación realmente que pero eso hay que descontarle aquel momento del octavo milenio, de esa guerra, ese enfrentamiento. Bueno, ya, el que lo quiere ahí lo tiene, lo puede escuchar, no voy a entrar en mucho detalle para no perder tiempo, pero vemos que hay mucha gente que ya está yendo con esto, que los 4000 son hasta el año 27. Entonces, la Pascua y la Primavera quedan enterradas. Y eso, si eso no es grave, pues yo me pregunto qué lo es. Vamos a ver algo más y vamos a empezar con algunas citas. Esta vamos a leer entero lo que tengo aquí, sobre los 4.000 años de Ellen White. Veremos que hay especialmente tres tipos de citas de esos cuatro 4.000 años. Dice: Un Salvador nos es, os es nacido. La historia de Belén es un tema inagotable. En ella se oculta la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al trocar el trono del cielo por el pesebre y la compañía de los ángeles que le adoraban por la de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humanos quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana. Aún cuando Adán poseía la inocencia del Edén, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por cuatro mil años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Bueno dice, bueno, acá ya dice cuatro mil años cuando Jesús toma la humanidad en su encarnación cuatro mil años de pecado. Entonces, todo esto es relativo, es aproximado. Bueno, quizás sí, quizás no, quizás en parte. Ahora, hay algo realmente que hay que ver en esta cita, por ejemplo, en esta. ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es el punto central? Es, ¿Qué es la, lo que a, realmente aquí ella, ella, obviamente Dios con más alcance nos ha querido transmitir? ¿Una cronología? O esta humillación que ha hecho Cristo. El énfasis aquí no estaba en un periodo cronológico. Algunos me decir, bueno, ¿por qué no puso por casi 4.000 años? Pero quizás hay más. Quizás en esto, que así nos hace indicar que habla de 4.000 años desde la entrada del pecado hasta el nacimiento de Cristo, pues quizás también hay algo, y ya lo hemos comentado, también hay 4.000 años hasta el nacimiento de Cristo. Pero recordemos que esto puede darse el lujo de hablar aproximadamente, porque aquí el énfasis no es una cronología. Y veremos que en estas citas, la mayoría de las que habla de 4.000 años, que son pocas, no es como los 6.000, tienen ese, esa tónica. No está especificando especialmente cronología de tiempo, es, salvo especialmente una. Habla de, aquí vemos el cumplimiento del tiempo. Esto también está, esto está en el deseo de todas las gentes. Dice, más venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban debajo de, debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es de Gálatas, eh, texto de Pablo. Dice, la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la, la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoch, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel revela, revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar, se han prolongado los días y fracasa toda visión. Nos habla de que, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y aquí nos cita a Daniel. Y nos dice: Bueno, Daniel habla del momento del, del nacimiento de Cristo. Pues no lo habla. O habría que hacer una asociación de ideas, de tiempos y quizás llegar, especialmente con el conocimiento que tenemos hoy día. Pero realmente no revela eso. Revela el momento del bautismo. ¿A qué se refiere el lenguaje aquí? Vamos a ir a una, a una cita más. Bueno, es la misma cita, perdón. Es siguiendo. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Bueno, hoy la mayoría del pueblo de Dios dice lo contrario. Por los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante, ¿no? esto nos hace recordar, hace muy poco Ángel ha presentado algo, que el que no lo vio, le recomiendo que lo vea, la última presentación de primer otoño, algo referido a esto. Dios había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto y había declarado que el tiempo de su estada allí abarcaría 400 años. El lenguaje hablaba hablando de que del nacimiento de Cristo y haciendo esta relación de estos 400 años. Después de esto, dijo Dios, saldrán con grande riqueza. Esto está en Génesis. Y contra esta palabra se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. En el mismo día señalado por la promesa divina, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Está hablando claramente del nacimiento. 400, ¿Por qué lo compara con 400 años? Se habla de 4.000 años. Y habla del gran reloj del tiempo. ¿Se nos ha revelado? ¿Es un reloj que solo está en el cielo? ¿O está en la palabra de Dios? Pues ya harto está demostrado que lo tenemos en la palabra de Dios. Dice: más venido el cumplimiento. Del más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del Libertador. Entonces, aquí tenemos aparentemente y realmente cuatro mil años hasta el nacimiento de Cristo. Vamos a seguir viendo eso. Pero vamos a, aquí ya vamos a ver unas citas de la tentación. Yo las voy a dejar aquí. El que las quiera leer, no la voy a leer toda para que no se haga demasiado largo el sermón. También están resumidas, pero voy a leer la parte principal. Nos habla del momento de la tentación y dice lo que está en rojo. Durante cuatro mil años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental. Aquí nos habla y nos hace una comparación entre Cristo y Adán. Cuando Cristo entró al desierto en comparación con Adán y nos habla de cuatro mil años, ¿no? Que había venido perdiendo fuerza física y mental hasta el momento de la tentación. Entonces nos decimos, bueno, aquí habla de la entrada del pecado. En otro momento habla de hasta el nacimiento, hasta la entrada, hasta hasta la tentación. Pues es que hay alguno que realmente puede ser claro, puede ser exacto y otros son aproximados. Todos son aproximados. ¿Cuál es el exacto? Bueno. Aquí, obviamente, el énfasis otra vez no es una cronología de tiempo, sino esta comparación, esta, eh, este terreno que tuvo que, que pisar el segundo Adán. Vamos a aquí tenemos otra, la tentación de Cristo. Vamos a leer un poquito desde el principio, pero hasta lo que está en rojo. Dice: Cristo no estuvo en una situación tan favorable para resistir las tentaciones de Satanás en el desolado desierto como lo estuvo Adán cuando fue tentado en el Edén. El Hijo de Dios humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía cuatro mil años que se había apartado del Edén. Donde dice, bueno, contundente, otra cita más que habla de cuatro mil años, desde la entrada del pecado hasta el momento de la tentación. Eso es en el año 27. Pero seguimos hablando claramente, sigue el énfasis del texto, lo que Dios nos quiere realmente enseñar aquí, no es una cronología, sino es lo que Cristo tuvo que soportar en comparación con Adán. Pero. Vamos a dejar una pregunta. ¿Será que hay algún cuatro mil años? ¿Hay algo que también Dios nos está diciendo hasta el momento de la tentación de cuatro mil años? Bueno, eso lo vamos a dejar ahí y si Dios quiere, revelará según su propósito. Y sigue la cita. Dice, en el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador, cuatro mil años después que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Lo que hace bueno esta gente es decir, aquí Cristo venció donde Adán había caído. Cristo tuvo que pasar la prueba que pasó Adán y como la pasó, pues ya venció. Y los cuatro mil años se cumplieron ahí. Aquí se, se cumplió la victoria. Pues hemos comentado eso y comentaremos un poco más adelante con más rigor. Pero seguimos siendo claros. El énfasis aquí no es una cronología exacta. Pero veremos si hay algún texto de Ellen White que sí está hablando exacto a nivel matemático de tiempo y no de otra cosa o especialmente. Aquí vamos a ver una cita que también es muy contundente. Esta, esta ya llevamos al llegamos al momento del, del año 31, es de esta tónica de citas. Esta es la cita, es una cita realmente que es para tenerla muy en cuenta, está en el deseo de todas las gentes. Esta es la cita que según el señor... Eh, Hugo Gambetta, eh, bueno, dice que los que hablan del 2031, con lo cual claramente es este ministerio, aunque sabemos que no, no ha sido el primero, eh, de aquí esto ya se había dicho y cada vez tenemos más noticias de gente que ya lo había visto, pero realmente hoy cuando se habla de los que hablan del año 31 a nivel ministerial, es este ministerio del cuarto ángel, este ministerio de, también de la página del gran engaño. Y él dice que es que... En esta, esta es la base de esta argumentación de que Jesús viene en el 2031. Bueno, nosotros sabemos obviamente que aunque esta es una cita muy fuerte, no es la base. La base es la del conflicto de los siglos que vamos a leer con más detalle. Con lo cual, yo no sé si este hombre realmente eh, habla lo que no sabe, dice lo que no sabe porque nunca se ha visto las cosas, o realmente miente o dice lo que, lo que no sabe o miente. yo no sé una de dos. si no sabe, pues mejor callar. mejor sería que no hable y vea lo que se está presentando. y si no que diga la verdad. pero realmente esto no es, no es la verdad de que la cita fundamental es esta, pero él lo ha repetido una y otra vez, con lo cual una de dos. o es ignorancia o es ignorancia por voluntari por, por volunt voluntariamente, o es realmente una mentira descarada. Pues Dios sabe y Él sabrá, pero los que lo siguen, yo pienso que se lo tendrán que pensar. Dice: Esta la vamos a leer entera. Dice: El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tam tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres, en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante cuatro mil años había anunciado su muerte. Es muy similar al Conflicto de los Siglos. Habla de un punto de transición entre dos sistemas. Con lo cual, aquí ya hay, aparte de todo lo que implica esta cita que está hablando de todo lo realmente lo que concierne a este momento, realmente también hay un punto fuerte cronológico. Dos, un punto de transición entre dos sistemas. Cuatro mil años. Dicen: mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. La Pascua fue ordenada como conmemoración del liberamiento de Israel de la servidumbre egipcia. Obviamente, eh, si también descartamos el momento de la Pascua, el momento de los cuatro mil años en el año 31, también nos estamos olvidando de la liberación de Egipto, pero también... Ya con todo lo que sabemos que representa a Egipto, como es esa iglesia institucional, me refiero al adventismo, se nota que hay muchos que de liberación de Egipto no quieren saber nada. Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. Así había de mantenerse fresca en la memoria de todas aquella maravillosa liberación. El rito de la cena del Señor fue dada, dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestras mentes el recuerdo de su gran obra en favor nuestro. Debemos tener fresco esto, pero ¿qué pasa si solo vemos el año 27? ¿Qué pasa si solo vemos la tentación del desierto? Además, Adán cayó, ¿no? Por el alimento, por ese, por ese apetito también. Entonces, que Cristo en la primera tentación ya venció, pues las otras dos sobraron también. ¿Es ¿Eso tiene alguna lógica? No. Pero bueno, esta es una cita claramente también fundamental y un pilar para el tema del 2031. Ahora, es verdad que no es la cita fundamental, no es esta. Y esta ahora la vamos a leer, con lo cual realmente no es pertinente decir que en esto nos basamos o en esto se ha basado desde el principio el ministerio. Para decir que no se puede saber, que sí, son 6.000 años, porque ahora Gambeta sí, también dice antes decías que no, ahora dice que sí son 6.000 años, ah, pero no se puede saber cuándo entró el pecado, no se puede saber los 4.000 años y, y ya está. Bueno, aquí tenemos un poco de lo una, también un diagrama claro de los, los 4.000 años. Aquí vemos este tres tipos de citas. Hay una cita clara, esta que acabamos de ver y, la, y especialmente la que ahora vamos a ver. 4.000 años. Desde la entrada del pecado en el 3970 antes de Cristo, según la cronología aprobada por Ellen White, 4000 años exacto hasta la cruz. Tenemos también esos 4000 años porque vemos que en esa cita que habla que cuando vino el cumplimiento del tiempo, sí es verdad que nos cita a Daniel, pero ¿acaso Daniel habla del nacimiento de Cristo? Pues Daniel no, es eso, habla a partir del bautismo. Entonces, ¿de qué tiempo? ¿Qué cumplimiento de tiempo? Y nos habla del reloj profético. Aquí tenemos también una cita claramente con un gran peso cronológico. Cuatro mil años, desde el menos cuatro mil cuatro hasta el menos 4, hasta el 4 antes de Cristo. ¿Qué sabemos qué es cuando nació Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo murió a los 33 años y medio exactos. Entonces aquí tenemos cuatro mil años hasta el nacimiento, cuatro años hasta la cruz. 33 años y medio Adán en el desierto, Adán y Eva, 33 años y medio de pureza, también Cristo. Y aquí nos queda que yo lo pongo en signo de pregunta. Pues estos 4.000 años, hasta el año 27, ¿será que la entrada del pecado fue antes? Pues eso se nos entonces tiramos por la, por la borda, pues la mismísima cruz, ya lo hemos visto. ¿Hubo algún suceso que nosotros no sabemos y que aparentemente no, aparentemente no está revelado en medio del Edén? Pues eso no lo puedo saber, yo ahora no lo sabemos. O es una cita realmente aproximada. Vemos que también estas, las de la tentación, son las citas que realmente son las que tienen un carácter más aproximativo. No hay ningún énfasis cronológico, pero son las que algunas, curiosamente algunos, toman para decir, no, los cuatro mil años se cumplen aquí. Pues vaya manera, ¿no? Cuando uno quiere negar, pues, ¿qué se puede hacer? Y aquí, bueno, vamos a ver una cita de Ellen White sobre este tema de los 4.000 años, la más clara, la que realmente es una cita totalmente y absolutamente cronológica. Cuando ella habla de cómo llegó a la interpretación, la manera de interpretar de William Miller, el que estamos viendo aquí, que tantas veces un, una, uno de los de estos amigos del ministerio, Esto que es de estos que para Dios que para Dios viven. Veíamos la portada, bueno, que no he comentado nada en la portada. Veíamos eh, ahí el Golgota. Vamos, eh, vamos a bueno, después quizá la vemos al final, pero veíamos lo del Golgota y los cuatro mil años y el sello de Dios. No hice ningún comentario. Sabemos quién, de, quién bueno, ha llegado al conocimiento, aunque ya se conocía de antes, pero realmente para nosotros, de que ahí fue exactamente el lugar de la crucifixión de Cristo. Otra gente que ya no está, otra persona que ya no está, pero también es de los grandes amigos de este ministerio. Y eso es que esperemos que todos los que estamos podamos estar ahí para darles un gran abrazo. Eh, vamos a ver qué nos dice el lenguaje de William Miller. Aquí vamos a leer más extendidamente. Para ver realmente todo el contexto de esta cita. Dice una profecía significativa. Nos dice: un agricultor íntegro y de corazón recto que había llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad, fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. A dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. El hombre especialmente escogido por Dios, como tantos otros. Bueno, ahora vamos a, hacer un, digamos, vamos a ir ya para otro, vamos a pasar por alto varios, varias hojas y vamos a comenzar ya un poco más metiéndonos en terreno. Aquí de, antes describe un poco la vida de Miller, su familia, pero eso eh, no lo vamos a leer ahora. Y nos habla ya el momento cuando cuando Miller vuelve a la fe cristiana, a su iglesia, a su iglesia, bueno, de, digamos bautista que él había dejado. Dice, Miller hizo entonces pública profesión de fe en la religión que había despreciado antes, pero sus compañeros incrédulos no tardaron en aducir todos aquellos argumentos que él mismo había echado mano a menudo contra la autoridad divina de las Santas Escrituras. Él no estaba todavía preparado para contestarles, pero se dijo que si la Biblia es una revelación de Dios, debía ser consecuente consigo misma y que habiendo sido dada para instrucción del hombre, debía estar adaptada a su inteligencia. Resolvió estudiar las Sagradas Escrituras por su cuenta y averiguar si toda contradicción aparente no podía armonizarse. Un hombre honesto, procurando poner a un lado toda opinión preconcebida, así empezó algo que realmente deberíamos hacer todos nosotros. Y prescindiendo de todo comentario, comparó pasaje con pasaje con la ayuda de las referencias marginales y de la concordancia. Prosiguió su estudio de un modo regular y metódico. Y metódico. Empezando con el Génesis y leyendo versículo por versículo, no pasaba adelante sino cuando el que estaba estudiando quedaba aclarado, dejándole libre de toda perplejidad. Cuando encontraba algún pasaje oscuro, solía compararlo con todos los demás textos que parecían tener alguna referencia con el asunto en cuestión. Reconocía a cada palabra el sentido que le correspondía en el tema de que trataba el texto y si la idea que de él se formaba armonizaba con cada pasaje colateral. La dificultad desaparecía. Así cada vez que daba con un pasaje difícil de comprender, encontraba la explicación en alguna otra parte de las Santas Escrituras. Bueno, algo que ya deberíamos conocer, especialmente los adventistas. Dice, a medida que estudiaba y oraba fervorosamente para que Dios le alumbrara, lo que antes le había parecido oscuro se le aclaraba. Cosas, ¿no? Esos misterios, esas cosas oscuras de la Biblia, pero él oraba fervorosamente para que Dios le alumbrara. No, se quedaba ya con lo que le habían enseñado y nada más. Experimentaba la verdad de las palabras del salmista. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Así me convencí, dice, que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el que anduviere en el camino trazado por ellas, por insensato que fuere, no tiene por qué extraviarse. Un sistema, cuando vemos un sistema, vemos algo armónico, algo que realmente tiene un funcionamiento muy programado, muy planificado, muy ordenado, ¿no? y dada con claridad y sensallez que nadie se debería perder. Pero claro, hay que dejar los prejuicios de lado. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad, descubierta, vino a recompensar sus esfuerzos a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía. Eslabón tras eslabón de una cadena, vemos algo ordenado, vemos eh, periodos, ¿no? habla de profecía, de líneas de tiempo, algo realmente planificado y ordenado. Eso es lo que él descubrió y lo veremos más adelante. Bueno, muchos ya conocemos de sobras esto. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las escrituras a su inteligencia, tomando por criterio el modo en que las profecías se habían cumplido en lo pasado para considerar el modo en que se cumplirían las que quedaban a cumplirse. Se convenció de que el concepto popular del reino espiritual de Cristo, un milenio, un milenio temporal antes del fin del mundo, no estaba fundado en la palabra de Dios. Digamos las profecías que se habían cumplido en lo pasado, que todas tienen mensaje de tiempo, prácticamente, pues de esa manera se cumplirían lo que queda por, por cumplirse. Digamos de una sensatez irrefutable. Y habla de los que creían ese milenio temporal antes del fin del mundo. Esta doctrina que indicaba mil años de justicia y de paz antes de la venida personal de, del Señor, difería para un futuro muy lejano los terrores del día de Dios. Pero por agradable que ella sea, es contraria a las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles, quienes declaran que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la siega del fin del mundo. Bueno, ya de eso estuvimos hablando en gran manera, de qué representa esa siega del fin del mundo y cuánto tiempo dura. Un periodo que, curiosamente, en la Biblia. Es muy repetido esos 30 años. Bueno, la siega en realidad dura 29, todo el juicio dura 30 porque el último año es de juicio retributivo. Pero esa quema también es parte de la siega. Eh, y aquí habla de esta, esta creencia de que se, cre se creería que primenio, primero venía ese milenio temporal de paz y seguridad y luego venía el fin. Ahora uno dice, bueno, esto ha cambiado. Pues no tanto. Por, Obviamente que con la revelación del advenimiento de Cristo solamente se, ha, pues, se han decorado un poco las cuestiones, pero se sigue prácticamente creyendo lo mismo. Bueno, sí, es verdad, Cristo ahora viene, pero da comienzo a los mil años en, en la tierra, con lo cual no hay mucha diferencia. Se sigue prácticamente creyendo lo mismo. Y vemos lo que están haciendo estos pastores con respecto a todas estas cosas que ellos están torciendo y hoy más con lo que hemos hablado de otro pastor que ya comentaremos también un poquito que realmente están preparando el terreno para este milenio en la tierra. Dice, la doctrina de la conversión del mundo, bueno, y realmente el adventismo, la institución, va por esta línea, ¿eh? y del reino espiritual de Cristo, no era sustentada por la Iglesia Apostólica. No fue generalmente aceptada por los cristianos hasta casi a principios del siglo XVIII, es decir, 1700 en adelante. Como todos los demás errores, este también produjo malos resultados enseñó a los hombres a dejar para un remoto porvenir la venida del Señor y les impidió que dieran importancia a las señales de su cercana llegada. Infundía un sentimiento de confianza y seguridad mal fundado y llevó a muchos a descuidar la preparación necesaria para ir al encuentro de su Señor. Lo que vamos a ver aquí en esta lectura de este capítulo es, es una lectura bastante extensa, aunque no todo obviamente, lo resumiremos, está resumido, pero... Realmente, como de la manera que se está cumpliendo la, el contexto es eh, realmente asombroso. Con lo cual es una evidencia más de que también el mensaje de Miller vuelve a, a repetirse. Es de que un mensaje de tiempo. Dice Miller encontró que la venida verdadera y personal de Cristo está claramente enseñada en las escrituras. Eso que ya había comentado, que todo lo revelado está muy claro para el que lo quiere. Además, todas las señales de los tiempos y el estado del mundo correspondían a la descripción profética de los últimos días. Y es verdad, porque estaba viviendo ya en el fin del tiempo, que había comenzado en 1798. Por el solo estudio de las Sagradas Escrituras, Miller tuvo que llegar a la conclusión de que el periodo fijado para la subsistencia de la tierra en su estado actual estaba por terminar. El periodo fijado para la subsistencia de la tierra en su estado actual estaba por terminar. ¿Y qué periodo era ese? Bueno. Hay conferencias eh, que se ha presentado, especialmente nuestro hermano Víctor, ya de, al, de hace algunos años, como Miller, el primer periodo que él tomó en consideración era el de los 6.000 años. Esos 6.000 años para la Tierra. Pero él, bueno, pensaba que se cumplían en 1843. Luego también eso tuvo su peso con el, el tema de Daniel 8.14, que ya veremos. Otra clase de evidencia que afectó vitalmente mi espíritu, dice él, fue la cronología de las santas escrituras. Bueno, yo creo que todos estamos viendo que aquí realmente cada vez que estamos profundizando más en el en este capítulo, aquí sí es cronología de tiempo, aquí no hay otra y cada vez va a ser más contundente. Encontré que los acontecimientos predichos se habían cumplido en lo pasado, se habían desarroll desarrollado muchas veces dentro de los límites de un tiempo determinado los 120 años hasta el diluvio, los 7 días que debían precederlo con el anuncio de 40 días de lluvia, los 400 años, que ya lo vimos, de la, de la permanencia de la posteridad de Abraham en Egipto, los 3 días de los sueños del coperio del panadero, los 7 años de Faraón, los 40 años en el desierto, los 3 años y medio de hambre, los 70 años del cautiverio en Babilonia, los 7 tiempos de Nabucodonosor, las 7 semanas y 62 semanas, y la una semana que sumaban 70 semanas determinadas para los judíos. Todos los acontecimientos limitados por estos periodos de tiempo no fueron una vez más que asunto profético, pero se cumplieron de acuerdo con las predicciones. Y aquí está hablando de tiempos exactos, no habla de más o menos 120 años, no, no, no. Aquí son tiempos exactos. Entonces, ¿qué nos ha enseñado? Que hemos escuchado hasta el hartazgo, pero que es una verdad en la iglesia adventista, que un texto sin su contexto es un pretexto. Por consiguiente, al encontrar, esto ya muchos nos sonará, bueno, a pan, al pan de cada día, al encontrar en su estudio la Biblia varios periodos cronológicos que, según su modo de entenderlos, se extendían a, hasta la segunda venida de Cristo, no pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados, que Dios había revelado a sus siervos. Las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿En qué contexto pone esta cita el enguay? En que hay cosas que no, no, está lo reservado en los concilios secretos y nunca se podrá saber. No, está hablando de cosas secretas que a su debido tiempo Dios las revela. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en este contexto lo pone. Y el Señor declara por el profeta Mosque que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Bueno, no hay ya ni comentar ni qué comentar esto. Estando completamente convencido, dice Miller, de que toda escritura divinamente inspirada es útil, que en ningún tiempo fue dada por voluntad de hombres, sino que fue escrita por hombres santos inspirados del Espíritu Santo, y esto para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No pude menos que considerar las partes cronológicas de la Biblia tan pertinentes a la palabra de Dios y tan acreedoras a que las tomáramos en cuenta como cualquier otra parte de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dijo? que estos periodos proféticos, que estas cronologías, que estos tiempos en donde está la Biblia, estos números, había que tomarlas tan en cuenta como las verdades espirituales más importantes. Pero ¿qué pasaba en su tiempo? Pues todo lo contrario. Y ahora, pues lo mismo. Pensé, por consiguiente, que al tratar de comprender lo que Dios, en su misericordia, había juzgado conveniente revelarnos, yo no tenía derecho para pasar por alto los periodos proféticos. ¿Qué dijo? Bueno, sí, puedo, mira, ves igual, yo con lo que sé ya estoy, yo soy rico, me he enriquecido y no me hace falta de nada. No, yo no tenía derecho para pasar por alto los periodos proféticos. Lo que Dios en su misericordia había que, se había propuesto revelarlo y lo pasamos por alto. ¿Tenemos derecho? Pues no tenemos derecho. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo del segundo mantenimiento era la de Daniel 8.14 hasta 2.300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Claro, ¿por qué? Por, con más claridad. Lo que ya tantas veces se ha explicado, los seis 6.000 años, no está de una manera tan superficial, tan explícita como este, porque si no, bueno, hubiese sido una piedra de tropiezo para muchas almas en seis 6.000 años. Es algo más solapado, más está implícito en toda la Biblia, pero hay que ir asociando ideas y encontrándolo. Y hoy, ya tan cerca, Dios ha revelado ya con toda claridad. Pero este es un periodo totalmente eh, claro, donde está el momento del inicio, los acontecimientos y el cumplimiento. Hay que buscar un poco, rebuscar un poco cuándo es ese famoso decreto y ya está. Por eso dice el lenguaje que esta es la última y más larga profecía. Pero realmente eh, en, ese, en ese contexto se refiere y ese contexto son las profecías de Daniel. Son unas profecías, bueno, en, en cierto sentido, únicas en la Biblia. Es, por eso el libro de Daniel es un profeta como diferente con el resto, ¿no? Es decir, vemos que son... Y hay algo que es verdad, las profecías de Daniel no son condicionales. Cuando vemos las otras profetas que son en gran medida son condicionales, pero las profecías de Daniel junto con el Apocalipsis no son condicionales. Y Por eso los judíos, bueno, además porque no les conviene ciertas cosas, bueno, lo meten por allá atrás, los, los católicos también, pero es un bueno, tiene estas profecías de manera clara como ningún otro libro de la Biblia. La, mm, Siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las sagradas escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Vio que el periodo de los 2.300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía. Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra es el santuario. Y ella no lo dice en tono despectivo, simplemente que aceptaba. Esa eh, creencia general era errada, pues no era errada. Por eso vemos esos 6.000 años en totalmente cons eh, consonancia con el santuario y con la tierra. Lo vamos a ver más adelante con más profundidad. Y dedujo, por consiguiente, que la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra con fuego en el segundo advenimiento de Cristo. No iba errado, no iba errado, solamente que no tuvo toda la claridad pero no iba errado. Obviamente que empezó a venir ese fuego, ese juicio, que en gran manera ha empezado ya con el juicio de los vivos. Pero ahí empezó el juicio también de los muertos, empezó esa restauración también del pueblo de Dios, una obra de gran alcance también en la tierra, en su iglesia. Aquí, en la tierra, por supuesto, en ese santuario. Llegó pues a la conclusión de que si se podía encontrar el punto de partida, él sabía que tenía que encontrar el punto de partida. De los 2.300 días, sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento. ¿Qué dice lo que hablamos? ¿Qué dicen ciertos pastores? No, no se puede saber cuándo entró el pecado. Con lo cual no se puede saber cuándo caen los 4.000 y cuándo caen los 6.000. ¿Se puede saber? Claro que se puede saber. Solo que no lo quieren saber porque si no, entonces tendrían que aceptar el 2031. Y ya a esta altura parece que muchos ya no quieren aceptarlo y no van a aceptarlo. Y por eso les es más fácil mentir y descarriar y llevar a la perdición al, a los más que puedan antes que humillarse y aceptar la verdad y confesar públicamente que se han equivocado. Pero no, no lo harán, la mayoría no lo harán. Vamos a leer, bueno, dice así que revelado el tiempo de aquella gran consumación, el tiempo en que, en que concluiría el presente estado de cosas con todo su orgullo y poder, su pompa y vanidad, su maldad y opresión, el tiempo en que la tierra dejaría de ser maldita en que la muerte sería destruida y se daría el galardón a los siervos de Dios, a los profetas y santos y a todos los que temen su nombre, el tiempo en que serían destruidos los que destruyen la tierra. Miller siguió escudriñando las profecías con más empeño y fervor que nunca, dedicando noches y días enteros al estudio de lo que, de lo que resultaba entonces de tan inmensa importancia y absorbente interés, días y noches. Pero te recordemos que él era un granjero, él trabajaba también, con lo cual estaba realmente haciendo un esfuerzo sobrehumano. Luego llegó el momento donde ya se dedicó más por completo. Yo pregunto, ¿nos hace recordar, nos viene alguien algo o alguien a la mente? Bueno. Al empezar a estudiar las Sagradas Escrituras como lo hizo, para probar que es una revelación de Dios, Miller no tenía la menor idea de que llegaría a la conclusión a que había llegado. Bueno. Vemos cómo la historia se cumple, ¿no? Había apenas podía él mismo creer en los resultados de su investigación. Es lo que pasa. Uno se sorprende cuando ve el alcance de lo que Dios va revelando. No se imagina. Hay textos muy muy interesantes con el pregón final cuando el en habla de que aquellos que Dice que muchos de los que estarán predicando ese fuerte pregón ya en el tiempo de angustia, en el, tiempo, en el previo tiempo de angustia, si hubiesen visto los que se le hubiesen venido encima, muchos no lo hubiesen hecho, pero ahora ya no podían dar marcha atrás. Pero las pruebas de la Santa Escritura eran demasiado evidentes y concluyentes para rechazarlas. Eran demasiado evidentes y concluyentes para rechazarlas. Él estaba viendo el, un poco el alcance, la controversia, lo que podía generar la responsabilidad, pero ahí vemos un corazón íntegro, una sinceridad, una honestidad de corazón, una honestidad real, no una apariencia de piedad. Lamentablemente, muchos en su tiempo y muchos hoy hacen todo lo contrario, prefieren rechazar evidencias concluyentes. Había dedicado dos años al estudio de la Biblia cuando en 1818... ¿No? Vaya números. Llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. 1818. Vemos, es interesante. No fue el primero que empezó a hablar de este advenimiento con respecto a la profecía de Daniel. Vemos que hay gente que empezó un poco antes todavía, aunque no tenían relación unos y otros. No necesito hablar, dice Miller, del gozo que llenó mi corazón ante tan embelesadora perspectiva. Y cómo no. Ni de los ardientes anhelos de mi alma para participar del júbilo de los redimidos, del júbilo de los redimidos. Dice, la Biblia fue para mí entonces un libro nuevo. Bueno, ¿cuántos estamos realmente nos sentimos identificados con esto? Y si alguien no, pues qué pena, y yo realmente le aconsejaría que empiece a escuchar todo lo que aquí se ha presentado para que pueda sentir este gozo y ver la Biblia como un libro nuevo cada día. Era esto, en verdad, una fiesta de la razón de la emoción, de los sentimientos, sí, seguramente también, pero especialmente de la razón. Todo lo que para mí había sido sombrío, místico, u oscuro en sus enseñanzas, había desaparecido de mi mente ante la clara luz que brotaba de sus sagradas páginas. Y oh, cuán brillante y gloriosa aparecía la verdad, cuán brillante y gloriosa. Suena al cuarto ángel casi, ¿no? Todas las contradicciones y disonancias que había encontrado antes en la palabra desaparecieron. Y si bien quedaban muchas partes que no comprendía del todo, era tanta la luz que de las escrituras manaba para alumbrar mi inteligencia oscurecida, que al estudiarla sentía un deleite que nunca antes me hubiera figurado que podría sacar de sus enseñanzas. A mí me da mucha tristeza cuando veo gente preparada, que ya lo tiene todo, están listos para recibir el cuarto ángel. Gente que han sido, inclusive he conocido gente, que adventistas de cuarta generación. Ya lo llevan en los genes. Realmente ojalá yo tuviera esas ventajas, ojalá creo que muchos las tuvieran. Son los que más preparados están para, para realmente tener esta fiesta de la razón, para vivir esta experiencia, pero cuántos, cuán pocos realmente lo quieren. También, gracias a Dios, hace poco una hermana en Bolivia joven, adventista de tercera generación, pues por ahora ha ido recibiendo muy bien este mensaje, con su preparación, con todo lo que ya lleva, toda su herencia, maravilloso. Por eso, qué pena cuando ve gente que, por, por qué, por orgullos, por prejuicios, por tontería, realmente por una tontería, está despreciando tener esta experiencia. Qué lástima, qué lástima. Empezó a presentar sus ideas en un círculo privado siempre que se le ofrecía la oportunidad, rogando a Dios que algún ministro sintiese la fuerza de ellas y se dedicase a proclamarlas. Pues creo que a todos nos pasa. Ay, si este, con el poder, con la influencia, con el, los ministerios potentes, ricos que tienen, sí lo aceptarían. Qué empuje, qué envión. Pero cuántos chascos. Pero no podía librarse, dice, que algún ministro sintiese sí, la fuerza de ellas y, y se dedicase a proclamarlas. Pero no podía librarse de la convicción de que tenía un deber personal que cumplir, dando el aviso. De continuo se presentaban a su espíritu las siguientes palabras: Anda y anúncialo al mundo, su sangre demandaré de tu mano. Esperó nueve años y la carga continuaba pesando sobre su alma. Nueve años, ¿no? Todo, vemos antes 1818, 18, 18, también en nueve, vemos aquí nueve años, hasta que en 1831, exactamente 200 años de que el Cristo aparezca en las nubes del cielo, expuso por primera vez en público las razones de la fe que tenía. Será casualidad, será pura casualidad, a la solicitación de sus hermanos en cuyas palabras creyó oír el llamamiento de Dios, se debió que Miller consintiera en presentar sus opiniones en público. Tenía ya 50 años, otra casualidad más, digámoslo así, y no estando acostumbrado a hablar en público, se consideraba incapaz de hacer la obra que de él se esperaba. Él se consideraba incapaz. ¿Qué sentía? No sentía, no, no, claro, si yo, ¿quién más que yo podría hacer esto? No, él se sentía incapaz pues creo que muchos nos sentimos identificados con esto. Por eso realmente sabemos que si no es por el Espíritu Santo de nada sirve que estemos aquí, aquí enfrente presentando estas cosas. Pero desde el principio sus labores fueron notablemente bendecidas para la salvación de las almas. El testimonio de aquellos entre quienes trabajara fue: "Consigue ejercer una influencia en una clase de espíritus a las que no afecta la influencia de otros hombres." Pues yo creo que el paralelismo es asombroso. Estamos viendo un tipo del tercer elías, estamos viendo un tipo del movimiento del cuarto ángel, sin duda. ¿Cuántas veces hemos dicho? Este es el único ministerio y no es con orgullo, no es con arrogancia, es la verdad que consigue llegar a toda clase de personas, cuando todos los otros ministerios por más grandes, por más famosos, por más ricos que son, solo llegan a pequeños círculos entre el adventismo y poco más. Pero este llega a todo tipo de espíritus, igual que Mina. En 1833 recibió de la Iglesia Bautista, 10 años antes del cumplimiento que él esperaba, de 1843, de la cual era miembro, una licencia que le autorizaba para predicar. Bueno, quizás aquí vemos una pequeña diferencia. Vemos que la maldad de los hombres ha seguido en aumento. Y si, toda, si había algún resabio en los dirigentes, algún resabio de honestidad, de bondad. En los dirigentes de aquella época, qué poco hoy día. Y en los más de arriba, pues, poco y nada. Además, buen número de los ministros de su denominación de, de aprobaban su obra y le, diera, y le dieron su sanción formal mientras proseguía sus trabajos. Hoy realmente estamos más cerca de, de Noé, de Juan el Bautista, que ya de entrada querían matarlo. Pero a miles sabemos que después esto también se cumplió, con lo cual, no, esto no rompe el esquema. En 1833, dos años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho, las estrellas caerán del cielo y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. ¿Y qué, ¿Y qué prefiguraba esto? El verano, la cosecha. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Dice, en 1840, también aquí vamos a hablar otro periodo cronológico, otro cumplimiento profético de tiempo, otro notable cumplimiento de la profecía. ¿Y por qué lo resalto? Porque hay gente que está diciendo, bueno, bueno, esto es lo que creía este hombre, pero Ellen White no dice que esto fue el cumplimiento de la profecía. Pues sí, Ellen White lo dice, otro cumplimiento de la profecía. No es lo que este hombre creía, pero después que no, que esto no. Despertó interés en general. Dos años antes, Josías Lich, uno de los principales ministros que predicaban en segundo advenimiento, publicó una, una explicación del capítulo noveno del Apocalipsis, que predecía la, ca la caída del imperio otomano. Pues aquí vemos un cumplimiento con algo relacionado al Islam. ¿Nos suena a algo? Nos suena a este ministerio cuando vemos esas predicaciones antiguas con lo que sucedería en Medio Oriente, con territorios de manera delineados de manera exacta, los territorios, los países donde este poder, este rey del norte iba a actuar y por cuál no, interpretando esa, eh, correctamente las escrituras. Otro paralelismo con aquel movimiento milenista. Una profecía, profecías con referencia al Islam que hoy también, este ministerio también lleva este sello. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 cristo según, durante el mes de agosto, y pocos días antes de su cumplimiento, escribió, admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de, de que de Acose subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaran, al terminar el primer periodo, periodo terminar, terminarán el 11 de agosto de 1840. 11 de agosto, vaya fecha también, ¿no? Ahora hablábamos de algo hace poco, 11 de septiembre. También con el Islam, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo va a confirmarse. Bueno, aquí está en José Schlich en The Science of the Times. En la fecha misma que había sido espe especificada, Turquía. También mucho se ha hablado y se sigue hablando de Turquía en este ministerio. Aceptó por medio de sus embajadores la protección de sus potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación proféticas adoptados por miles de sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. No eran sueños, no eran visiones, eso vino después después ya del cumplimiento del tiempo. Aquí era interpretación profética, los principios correctos, lo que aquí se está haciendo. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas y de 1840 a 1844, ¿por qué lo resalto? Vemos fechas exactas. Antes hablaba del 11 de agosto de 1840. Fechas exactas, cronologías exactas del tiempo, no hay aquí ninguna aproximación. Aquí ella está siendo concisa. Como una matemática, cuando hay que hablar, bueno, matemática pura, hablamos matemática pura, ¿no? Una ciencia exacta, aquí ella está haciendo ciencia exacta. Dice, la obra se extendió rápidamente, sin embargo, no prosiguió su obra sin encontrar violenta oposición. Como le sucediera a los primeros reformadores, los, las verdades que proclamaba no fueron recibidas favorablemente por los maestros religiosos del pueblo. Aunque algunos sí, al final, los maestros se opusieron. Como estos no podían sostener sus posiciones, apoyándose en las Santas Escrituras, no podían apoyándose en las Santas Escrituras, se vieron obligados a recurrir a los dichos y doctrinas de los hombres, a las tradiciones de los padres. Dichos, no, no, que la Iglesia siempre enseñó de esto, que el día y la hora nadie sabe, porque la Iglesia siempre lo ha enseñado. Tradiciones de los padres. Pero la Biblia. Pero la palabra de Dios era el único testimonio que aceptaban los predicadores de la verdad del segundo advenimiento. La Biblia y solo y la Biblia sola era su consigna. Ahora yo pregunto, Ellen White está implícito en la Biblia sola, por supuesto. La falta de argumentos bíblicos de parte de sus adversarios era suplida por el ridículo y la burla. No, no, que de estos huyan como de la lepra. Bueno, dice tiempos. Medios y talentos fueron empleados en difamar a aquellos cuyo único crimen consistía en esperar con gozo el regreso de su Señor y en esforzarse por vivir santamente y en exhortar a los demás a que se preparasen para su aparición. Ese era el único crimen que ellos cometían. Y dice: tiempo, dinero, medios, talentos fueron ¿qué? puestos al servicio de Satanás para destruir la obra de Dios. Dice, serios fueron los esfuerzos que se hicieron para apartar la mente del pueblo de Dios, del asunto del segundo advenimiento. Se hizo aparecer como pecado, como algo de que los hombres debían avergonzarse el, est el estudio de las profecías referentes a la venida de Cristo y al fin del mundo. Así los ministros populares socavaron la fe en la palabra de Dios. Como los argumentos basados en los periodos proféticos resultaban irrefutables, los adversarios trataron de prevenir... de prevenir la investigación de este asunto enseñando que las profecías estaban selladas. De este modo, los protestantes seguían las huellas de los romanistas, mientras que la Iglesia papal le niega la Biblia al pueblo. Las iglesias protestantes aseguraban que parte importante de la palabra sagrada, o sea, la que pone a la vista verdades de especial aplicación para nuestro tiempo, no podía ser entendida. Y aquí está el famoso el famoso cuadro profético, donde Ellen White habla obviamente estos 4000 años de ofrendas y sacrificios que llegan al 2031 en este capítulo que habla obviamente y puramente de cronología de tiempo. Quiero volver un poquito para atrás. Bueno, porque Creo que ha habido un problema aquí y justo el, te el texto clave no ha aparecido. El texto cuando habla de que se cumplen los cuatro mil años de ofrendas y sacrificio. Bueno, pero aquí tenemos en este capítulo 19 todo el contexto es cronología de tiempo. Yo he buscado, lo voy a leer personalmente, porque no sé qué ha pasado, pero esta hoja no ha aparecido, o yo me he equivocado y de tanto fervor la he leído y no me he enterado, de cuando ella habla de los cuatro mil años de ofrendas y sacrificios que se cumplieron, pero estoy viendo que esta parte, no sé por qué, no ha aparecido. No, pues no está. Bueno. <laughs> Increíble, pero esta parte justo no está. La voy a buscar y la voy a ver personalmente. Aquí vemos el cuadrito, los tres los en el año 31, ¿no? Esto está en el conflicto de los siglos. Capítulo 19, una profecía significativa. Eh, vamos a buscarlo directamente: el conflicto de los siglos. Esto está en el 328.2, ¿no? cuando, ella, cuando ella cita, digamos, haciendo referencia a la profecía de Daniel. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31, tres años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario terminó aquel sistema de ofrendas que durante cuatro mil años había prefigurado el Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial. Debían cesar. Bueno, no sé si fue un error de la máquina o un error mío, pero está, está. Pero lo importante era ver todo el contexto donde está esta cita, que sí es la base, donde este ministerio, digamos, es la piedra fundamental, la base, la, la cita más eh, contundente, donde todo el contexto es cronología de tiempo, donde vemos que los cuatro mil años se cumplen exactamente en el año 31, cuando Cristo muere en la cruz. Y veíamos todo el contexto, cronologías de tiempos, tiempos exactos. Entonces, pensar: no hay un momento, no hay ningún tiempo en todo el capítulo 19, ningún año, ningún tiempo que sea aproximado. Todos los periodos, todos los años que ella cita son exactos, Inclusive a veces 11 de septiembre, 11 de agosto, perdón, es de 1840, cuando habla de la edad de Miller, todos son tiempos exactos. Vamos a pensar que estos cuatro mil años no son exactos, pues eso vaya que sería direct directamente la negación de la verdad. Dice, los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño como el tiempo en que el acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los símbolos relativos al primer advenimiento de Cristo se habían cumplido. Aquí vamos a ver un poco por lo que veíamos antes. Si los 4.000 se cumplen en el otoño, es decir, eh, entonces la entrada del pecado fue en el otoño. Entonces, ¿cómo queda la Pascua? En primavera. Y dice aquí que los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño. ¿Los símbolos cómo? Las fiestas. Hay una persona que está diciendo que Cristo, no, no, viene el 31, pero viene en Pascua. ¿eh? Que no me vengan y que, si me, y que me expliquen lo del otoño, que me lo demuestren, pero no me, no me hablen de símbolos. Bueno, claro. Es como, vale, demuéstrame que Jesús cumplió las profecías, pero sin la Biblia. Bueno, algo así. No, no, hay que ser honesto, hay que ser honesto. Y los símbolos en las fiestas marcaban el otoño como el tiempo del de, eh, segundo advenimiento. Dice, esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los símbolos relativos al primer advenimiento de Cristo se ven cumplido. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes, los judíos de los judíos el mismo día y el, el mismo mes en que 15 largos siglos antes el cordero pascual había sido inmolado, Cristo después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí vemos que los símbolos se cumplieron en la Pascua, porque la liberación fue en la Pascua, pero qué más había sido en primavera? Así en primavera había sido la entrada del pecado, el primer sacrificio Obviamente que eso no fue en otoño. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Claramente, Cristo viene, viene, el primer advenimiento enfatiza el otoño. Perdón, el segundo advenimiento enfatiza las fiestas de otoño. El primer advenimiento enfatiza las fiestas de primavera. ¿Pero qué está pasando ahora? Se están cargando la primavera, la lluvia tardía, la cruz, el ministerio de Cristo. Todos los que están hablando del año 27 se están cargando la cruz y la lluvia tardía, están despreciando la lluvia tardía. Espero que puedan entender el error, la gravedad de lo que está haciendo y que dejen de seguir a pastores que, bueno, Dios sabe si podrán cambiar o no ya a esta altura de, del partido. Aquí vemos un poco eh, una imagen, vemos el candelabro que indicaba las fiestas, las tres primeras era el momento de la primavera, de la Pascua. El pentecostés en el medio, esa cuarta que une esas dos, y los tabernáculos, las últimas tres, en todo el periodo del otoño, con su consumación en tabernáculos. El famoso 313, ¿qué más decir? La, la Trinidad, la Deidad, el 31, el 13, por todos lados el año 31, no el año 27, por todos lados el año 31. Esto hay que tenerlo en la mente. Si decimos que los cuatro mil se cumplen. En, en otoño del año 27, pues estamos negando la cruz de Cristo. Estamos negando el sacrificio de Cristo. Y si decimos que no, pues aclaremos no porque sí, por supuesto que sí. Vamos a leer esto, también muy interesante. Visita de los sabios de Oriente. Dios no quiso dejar al pueblo en la ignorancia tocante a la misión de su Hijo. Los sacerdotes debieran haber enseñado a la gente a esperar al Salvador, pero no sabían ellos mismos nada de su venida. Por lo tanto, Dios mandó a sus ángeles para que dijeran a los pastores que el Cristo había nacido y para que les indicaran dónde podían encontrarlo. Dice que, que los sacerdotes debían, debieran haber enseñado a la gente a esperar al Salvador, pero no sabían ellos mismos nada de su venida. ¿Estaban esperando al Mesías? Sí. ¿Y por qué no sabían nada? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que pasa hoy día? No, no, si saben, lo están esperando, pero parece que no. Parece que no están enseñando a esperar. ¿Qué significa esperar? ¿Qué significa velar y orar? Por lo tanto, Dios mandó a sus ángeles, bueno, esto ya lo leímos, asimismo, cuando Jesús fue presentado en el templo, hubo quienes le recibieron como Salvador. Dios había conservado la vida a Simeón y a Ana para darles el gozoso privilegio de atestiguar que el niño Jesús era el Mesías prometido. Quiso Dios que otros, además de los judíos, supieran que ya había venido al mundo el Salvador. En el oriente vivían unos sabios que habían leído las profecías concernientes al Mesías y que opinaban que no tardaría en aparecer. ¿Y por qué opinaban que no tardaría en aparecer? ¿Qué es lo que sabían? Leíamos, ¿Recordábamos esto cuando vino el cumplimiento del tiempo? ¿De qué tiempo? En referencia al nacimiento de Daniel, Daniel no habla del nacimiento. Podemos hacer alguna asociación, pero difícil, con más difícil que realmente ese sea el cumplimiento del tiempo. Entonces, ¿qué cumplimiento del tiempo? Pues parece que, y sabemos que en ese tiempo ya se conocía de los cuatro mil años. Y parece todo indicar que estos magos conocían de los cuatro mil años y solo estaban esperando alguna señal del cielo. Los judíos consideraban a aquellos hombres como paganos, pero no eran idólatras. Eran hombres sinceros que anhelaban conocer la verdad y hacer la voluntad de Dios. Dios conoce los corazones y vio que aquellos hombres eran dignos de confianza. Hallábanse en mejores condiciones para recibir su luz celestial que los sacerdotes henchidos de orgullo y de egoísmo. Pues está cumpliendo. Gente que, digamos, bueno desde el mundo adventista, son gentiles, pero no son paganos, no son idólatras, son hombres de integridad, de sinceridad de corazón y se hallan en mejores condiciones, son más dignos de confianza que sacerdotes, que grandes pastores y predicadores, henchidos de orgullo y de egoísmo. Hoy se está cumpliendo todo lo que se cumplió, veíamos en la época de Miller, también se está cumpliendo aquello que, se, que también fue, fue hecho, aquellas mismas cosas del primer advenimiento de Cristo. Aquellos eran filósofos, y aquí lo dicen en un buen sentido de la palabra. Habían reconocido la mano de Dios en la naturaleza y por ello habían aprendido a amar. Habían estudiado las estrellas y conocían sus movimientos. Recordamos lo que se ha presentado, algo magistral, maravilloso, ¿no? Bueno, ma magistral el, el mensaje, ¿no? Aquel mensaje en las estrellas, que tanto se burlan de eso, que tanto. Ah, no, no, eso es casi rosa la astrología. Bueno, aquí. En las ya tantas veces que se habla hablado y recomendado de los portales dimensionales, cuando se habla de este evangelio escrito en las estrellas, pues esta gente lo conocía. Se habían familiarizado con la marcha nocturna de aquellos mundos celestes. Al notar la presencia de una nueva estrella, consideraron su aparición como acontecimiento muy notable. La noche en que los ángeles hablaron a los pastores de Belén, los magos habían observado una luz extraña en el cielo. Era la gloria que rodeaba la huesta angélica. Cuando aquella luz se hubo apagado, vieron algo que parecía ser una estrella nueva en el cielo. Todo esto se ha hablado en portales dimensionales. En el acto recordaron la profecía que dice, de Jacob ha salido una estrella y de Israel se ha levantado un set. ¿Habría acaso aparecido aquella estrella para avisarles que el Mesías había llegado? Recibieron seguirla y ver a dónde los guiaba. Interesante, ¿no? Conocían algo, conocían, estaban esperando, sabían que estaba por aparecer. No fue solo que de pronto viene una estrella y, ah, el Mesías ha venido. Ya conocían algún tiempo profético. Y aquí vemos al santuario. Aquí ponemos la medida, esto es un diagrama, bueno, muy sencillo. Eh, vemos los 100 codos de todo, de todo el largo, los 50 codos que eso serían 22,5 metros o 45 metros, poniendo un codo como 45 centímetros, la idea, bueno, más básica, algunos ponen un poco más, menos, pero básicamente ya, bueno, al parecer esta sería lo más cercano, lo más, lo más eh, exacto. Y el tabernáculo dentro, era pequeñito re, en relación con todo, con todo el patio, y vemos esos 20 codos y esos 10 codos que hacen 13,5 metros o 9 metros y 4,5 metros. Y abajo puse unas, una, unas sumas, poniendo en codos, por ejemplo, o en metros, 45 más 22,5, tomo los metros, me da 81, igual a 9. 100 más 50 más 20 más 10, igual a 180, igual a 9. Todo ese simbolismo de juicio que tiene el santuario. Pero ¿por qué las medidas? Vamos a leer unas citas. Estas fueron presentadas en la primera de las conferencias del Tercer al cuarto ángel, la primera serie. Quizás estaba hecha muy, de manera muy sencilla, los textos muy en blanco, bueno, pero vemos ahora claramente con lo, todo lo que está pasando y todo lo que se está presentando que hay cosas que también han sido providenciales. Y, estas, y he presentado dos citas en, aquellas, en aquella serie, en la primera de las conferencias, que habla claramente que en el santuario está indicado los periodos de tiempo dice se, se pierde de vista al antitipo este es como el subtítulo se pierde de vista al antitipo quién lo perdieron los judíos quién lo están perdiendo el señor jesús era el fundamento de todo el sistema judaico su imponente ritual fue ordenado divinamente el propósito de él era enseñar a la gente que en el tiempo prefijado vendría uno a quien señalaban esas ceremonias esas ceremonias ese santuario ese tabernáculo prefijaba el tiempo de qué del advenimiento del mesías solo el primero el santuario que está en el cielo es el mismo centro de la obra de Cristo en favor del hombre, concierne a toda alma viviente sobre la tierra. Abre ante la vista el plan de redención proyectándonos hasta el mismo fin del tiempo y revelando el resultado triunfal del conflicto entre la justicia y el pecado. Abre ante la vista el plan de redención proyectándonos hasta el mismo fin del tiempo. Vemos básicamente el primer y el segundo advenimiento de Cristo completamente revelados en el santuario. El tiempo y de qué manera, pues, en sus medidas es de la mayor importancia que todos investiguen cuidadosamente estos temas. No somos el pueblo del santuario, no es la base de nuestra doctrina, pues entonces deberíamos ir un poco más profundo y así estén capacitados para dar respuesta a todos los que manden razón de la esperanza que hay en ellos. Bueno, ¿y por qué dice que los cuatro mil se cumplen en la cruz? Aquí lo vemos. El tabernáculo. Ahora viendo solo el tabernáculo. Ese cuerpo de Cristo. Esos seis mil años. Esa tierra. Ese conflicto de seis mil años durante toda la tierra. Ese lugar santo y lugar santísimo. Veíamos las medidas. Veinte codos. Diez codos. Esa relación de dos tercios. Un tercio. Poniéndolo todo como los seis mil años. Los seis mil años. Todo este tabernáculo. Representando a la tierra. El cuerpo de Cristo. A esa iglesia que por, cua, por seis mil años tiene que batallar contra el enemigo, pues aquí vemos claramente el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí el primer velo, el sacrificio de Cristo y se entraba el primer velo, el ministerio sacerdotal de Cristo aquí y aquí en el lugar santísimo. Pero ¿dónde se cumplen los cuatro mil años? Yo aquí puse el segundo velo de rojo y aquí se ve que. La crucifixión de Cristo. ¿Se cumple ahí o no se cumple ahí? ¿Dónde se cumplen? ¿Acá? ¿Llega hasta aquí? ¿Hasta el año 27, un poco más así? ¿En el altar del sacrificio de oro? ¿En el altar de oro? ¿O será que algunos quieren el oro? ¿Se cumple? ¿Dónde se cumple? Indiscutible, ¿no? No podemos negarlo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcanear. Hace poco Josep hablaba de esto, ¿no? Esta profecía, por lo menos, esta primer profecía mesiánica de la Biblia. También le había dicho, bueno, de, el día que comiereis moriréis, pero luego que esta es la primera profecía mesiánica de la Biblia. Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. hablándole a la serpiente, al mismo Satanás. ¿Cuándo se cumplió esto? ¿En qué momento? Vamos a ver un poco más si realmente esto no es así. Realmente esto es como algunos dirán, bueno, esto es en vano, pero vamos a ver, porque algunos están hablando que, bueno, cuando Cristo venció la tentación del desierto, ¿y cuál? La primera, porque al fin y al cabo, si lo vamos a llevar tan al paralelismo con Adán en ese punto, pues ya cuando venció... Ante la primera tentación ya se podría haber retirado, ya había vencido, pero es así, ahí se obtuvo la victoria. Recordamos una escuela sabática que también Pep nos hacía esta, esta argumentación totalmente incontestable. ¿Cuándo obtiene la victoria Jesús? ¿Cuándo la obtiene? Tenemos motivos de incesante gratitud a Dios porque Cristo, por su perfecta obediencia, reconquistó el cielo que Adán perdió por su desobediencia. ¿Cuándo? ¿En la primera tentación en el desierto? Adán pecó y los descendientes de Adán comparten su culpa y las consecuencias, pero Jesús cargó con la culpa a Adán y todos los descendientes de Adán que se refugien en Cristo, el segundo Adán, ella lo remarca claramente, pueden escapar de la penalidad de la transgresión. Jesús reconquistó el cielo para el hombre, soportando la prueba que Adán no pudo resistir porque él obedeció la ley a la perfección. ¿Solo estamos hablando de la primera tentación? ¿Esa fue la obediencia perfecta de Cristo? Vamos a seguir. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Debemos aclarar cuándo se cumple esto. Presto, hermanos, es el ABC en un cristiano. Hay adventistas que mira con desprecio a los evangélicos, creo que no dudan un segundo de cuándo se cumplió esto. Pues parece que los grandes, las grandes eminencias de hoy día del adventismo parece que no lo tienen muy claro cuando Cristo obtuvo la victoria. El poder de la tentación acceder ante el apetito pervertido puede ser medido solamente por lo que Jesús sufrió durante su largo ayuno en el desierto. Cristo sabía que para llevar adelante el plan de salvación tenía que comenzar la obra de la redención exactamente donde se había iniciado la ruina. Cristo comenzó la obra de la redención donde había comenzado la ruina. Por eso el desierto. La caída de Adán se produjo con respecto al apetito. Cristo inició la obra de la redención justamente donde la ruina había comenzado. Entonces, ahí la inicia, pero ¿dónde la concluye? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La desobediencia de Adán, Cristo, donde la vence definitivamente? En la cruz. La tentación, el desierto, fue solo el comienzo de su obra de redención pues algunos lo están poniendo como el fin y si lo ponen como el fin y los cuatro mil años se cumplen ahí ahí se cumplen los cuatro mil años de la entrada del pecado pues entonces todo lo que Jesús hizo después de la primera tentación no sirve de nada y se llaman cristianos pues vaya vergüenza no cuando Cristo falleció había sacerdotes que servían en el templo delante del velo que separaba el lugar santo del santísimo de repente sintieron que la tierra temblaba bajo sus pies y el velo del templo, una cortina fuerte y de buena calidad, que se renovaba cada año, fue rasgada de alto a bajo por la misma mano exangüe que escribió las palabras condenatorias sobre los muros del palacio de Belsasar. Jesús no depuso su vida hasta haber cumplido la obra que había venido a hacer y exclamó con su último suspiro: Consumado es. ¿Dónde lo dijo? ¿En el desierto? Pues no, obviamente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esos tres años y medio de ministerio, que son el todo de Cristo prácticamente, pues no valen de nada. Y, se, y lo están pisoteando de una manera totalmente descarada. Los ángeles se regocijaron cuando escucharon esas palabras porque el gran plan de redención había sido llevado a cabo triunfalmente. Hubo gozo en el cielo porque los hijos de Adán, de allí en adelante y gracias a una vida de obediencia, podrían ser llevados finalmente a la presencia de Dios. Satanás fue derrotado y sabía que su reino estaba perdido. Pues en la cruz, cuando el velo se rompió, los cuatro mil años exactos se cumplen en el velo. Y los que no, se están cargando todo el santuario, la cruz, la sangre expiatoria, la lluvia tardía y qué más. ¿Cuál es el sello de Dios? El sello del pacto, el pacto perpetuo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. ¿No? y acá abajo en Mateo dice el velo del tiempo se rasgó en dos. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, ese velo también es su carne, que los que los cubría los guardaba de esa gloria de Dios, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Pues algunos están rechazando este sacerdote, este camino Nuevo y vivo a través de su sangre, algunos están echando para atrás del lugar santísimo. El lenguaje lo había profetizado en su primera visión ya. La gran comisión, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo? ¿En el desierto? No. Ese mismo momento de la resurrección, ese mismo domingo de resurrección. Y aquí lo volvemos a ver claramente: los cuatro mil años se cumplen el velo. Empiezan en el primer velo y llegan hasta el segundo velo. Indudablemente, aquí se cumplen los cuatro mil años. Aquí, aquí están prefigurados. Solo hay que sumarle dos mil. Pero ¿qué pasa? Esto es de Pascua a Pascua. Los símbolos de las fiestas, la segunda venida, simbolizaban otoño. Estaban simbolizadas por el otoño. Con lo cual, ya en los seis mil, para estos dos mil hay que sumarle seis meses. Estos seis meses están aquí. Están con referencia a la segunda venida de Cristo. Aquí son de Pascua a Pascua y aquí podríamos decir que llegan a otoño de otoño a otoño o de Pascua a otoño por esos seis mil años más seis meses porque esto ya entramos en el momento de las fiestas de otoño aquí está en la fiesta el primer advenimiento que tiene que ver con la primavera si rechazamos todo esto pues estamos rechazando esa lluvia de primavera esa lluvia tardía ese qué decía cuál decía el lenguaje era el corazón del mensaje del tercer ángel pues la justificación por la fe. Pero unos y otros, todos, hablen más menos de ello, unos y otros están cargando la justificación por la fe. Algunos yendo contra la naturaleza de Cristo y otros yendo directamente contra este sacrificio. Pero unos y otros están negando la sangre, la lluvia tardía y el mismo sábado. Aunque sabía que era el Hijo de Dios, y aquí vemos dos citas que recalcan para si alguien tenía dudas de cuando pusimos las fechas del menos cuatro mil cuatro y todo eso de que Jesús nació al menos cuatro no treinta años de edad les estuvo sujeto a quién a, Jos a José y María de Nazaret no y luego durante 33 años y medio había soportado la cruz fue a los 33 años y medio sabemos esos tres años y medio eso es básico no hay duda no hay aproximación Jesús se bautizó exactamente a los 30 años y a los 33 años y seis meses murió en la cruz otra vez vemos aquí 4.000 años hasta el nacimiento, 4.000 años hasta la cruz, y aquí lo dejamos en un interrogante. Ahí aproximado, hay algo literal que no sabemos todavía, pues Dios nos mostrará todo esto. Y vamos a algo que también se ha ido presentando últimamente en gran manera, por eso lo vamos a volver a ver, para repasar un poco. Vemos que la semana de la creación, de derecha a izquierda, de oriente a occidente, Berejit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Bet, Haretz. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Y, de, y la otra vez nos, nos comentaba bastante Josep, como este cuarto, en esta, este Aleph, la letra Aleph, que aquí la tenemos, ¿no? vemos siete palabras, siete palabras, muy interesante. Hay siete palabras. En las siete se encuentra la letra Aleph. Bueno, en 6, perdón, en esta no. En 6 se encuentra la letra Lef, menos en esta, ¿no? Que tiene valor de 1 y de 1000. Los 6 días, los 6000 años. Pero hay siete palabras. Si nosotros sumamos todos estos números, que es la numerología de cada una, ¿no? Es muy interesante, porque el número que, el número que nos va a dar, que nos da un número bastante grande, si sumamos todos sus números, nos da 10. que es 10? La perfección del orden divino. Y aquí tenemos, en la cuarta palabra, tenemos la lef y la tau. Esto es el hebreo más moderno y aquí veíamos lo que es el paleobrero, algo muy antiguo. La lef, este símbolo del toro. Recordamos que el toro, el buey, el becerro, era un animal muy importante en los sacrificios. Era, había, había sacrificios muy, muy valiosos e importantes. Por ejemplo, el, el que era específicamente para el sumo sacerdote, que tenían que sacrificar un becerro. Era el más caro de todos. Y aquí tenemos la tau. Esa cruz. ¿no? El verbo moderno, el paleo hebreo. Aquí tenemos la Tau, el valor de 400, y el Aleph de 1 o de 1000. Esos 400, esos 401, esos 5 que podemos ver en la cruz, la gracia, pero esa referencia claramente al cuarto milenio. Yo soy el Alfa y el Omega, el Aleph y la Tau. ¿no? Y vamos a ver un poco recordamos el culto del último de Ángel que nos hablaba de esa señal la palabra señal que es tab, que era la unión en qué entre esta tau y esta bab, esta bab, este que es el clavo ese símbolo ese valor numérico del 6 el 6 no el hombre ¿no? y esa unión entre la tau y la Bab, que nos recordaba y nos era claramente la señal esa señal en referencia al sello de Dios y aquí vemos algo de esta señal y también qué nos recuerda Egipto los judíos en Egipto aquella, aquella Pascua, aquella liberación, aquella Pascua ese 14 de Aviv, ¿no? Manchando lo, el dintel, los marcos de la puerta con la sangre del cordero. Esa señal en el cuarto milenio Ahora vamos a seguir comentando un poco más, ¿no? De todo esto. Algo, una curiosidad. Vemos el Urim y el turín, ¿no? Recordamos esa, esas piedras que tiene el sumo sacerdote acá en el pectoral. Y que cuando entraba a preguntar, Dios señalaba o uno o lo otro. Para aprobación o desaprobación. Un poco cuando cara o cruz, ¿no? ¿Cara o cruz? ¿No suena? Urim. Aunque parece que no, porque uno dice que la U. Pero aquí está el Urim. La L. Aquí lo tenemos, el Urim empieza con la Lev y el Turim empieza con la Tau. Cara, cruz. Un dato curioso. Pero en todos lados ese alfa y omega, esos 4.000 años que ya desde el principio de la creación estaban especificados en Génesis 1.1. Pero ahora vamos a ver un poco más con la cruz, ¿no? Aquí vemos cruces. Pero ya no son cristianas, aunque algunas quizás parecidas. Esto se llama la cruz solar. ¿Y por qué la cruz solar? ¿Hay algún, sin, algún, ¿Tiene algún significado más la cruz aparte de lo que nosotros pensamos, como bueno el sacrificio de Cristo? Aquí vemos cruces celtas, bueno está bien dorada del pase amor, la famosa cruz. Esta es la de Constantino. Esta es la de Constantino. La rueda solar. La cruz solar, aquí vemos una, bueno, esta es la budista, o bueno, eh, de, más que eh, un budismo, aunque también la usaron, los eh, jainistas, no recuerdo cómo se llama, jainismo, el jainismo, es eh, el que la usa, esta es bástica, Hitler, bueno, la dio vuelta, la inclinó, pero, ¿de qué viene? ¿Esto es símbolo de qué? Del sol, este símbolo del sol. Este símbolo del sol, ¿qué tiene que ver con quién? Esta es algo ya más de América. Un material que aquí se encontraba mucho y los españoles, bueno, se encandilaron los ojos cuando llegaron. No solo los españoles, pero especialmente porque ellos llegaron a esos dos lugares donde más existían esas culturas, estas culturas más fuertes. El oro. El oro como símbolo del sol. La cruz, la rueda, como símbolo del sol. ¿La cruz como símbolo del sol? Vamos a volver un poquito más para atrás, ¿no? Veamos acá, ¿no? esos cuatro mil años, y pensamos la cruz, y pensamos en el sacrificio de Cristo. Pero también esta, esta cruz, también nos está indicando el nacimiento de Cristo, nos está indicando tanto el nacimiento como la muerte de Cristo. El sol, el oro, símbolo del sol, la cruz. ¿Esto nos llega algo. Aquí vemos que un animal que hablábamos recién, ¿no? El alef. ¿Qué animal representa el alef? Un buey, un becerro. ¿De qué material? De oro. Y aquí vemos a quién, a Isis. ¿Con quién? Con Horus y el símbolo del becerro y el sol. Esta adoración era simplemente porque... Así se les ocurría a un becerro porque sí. ¿A quién están adorando aquí? ¿Están adorando al falso Mesías? Y yo pregunto: todos estos que están rechazando la cruz, que están rechazando los cuatro 4.000 años hasta el nacimiento y hasta la cruz de manera exacta, esos 33 años y medio de Adán, pues están yendo a quién? ¿Al becerro de oro? Aquí vemos cómo terminó. Y en ese momento. Donde Moisés había como desaparecido y el pueblo cayó en la apostasía. Pero ahí vino un juicio. Recordamos, los levitas lo hemos presentado en referencia al juicio de los vivos. Obviamente que no se cumple el literal ahora, aunque algunos piensan que sí. Los levitas tomaron sus espadas y ejecutaron juicio. Pero estamos viendo hasta dónde se está llegando, cómo la falsificación es siempre muy, muy cercana, muy sutil. utiliza los mismos, digamos las mismas verdades para darle un pequeño giro. aquí vemos el becerro de oro. este sol, estos cuatro mil años, pero pervertidos, y todos estos que niegan la cruz. pues llevarán al pueblo a esto mismo. a la adoración al becerro de oro, al falso mesías, el dios sol. y un dato también. Interesante, porque ¿será que el sol es amarillo? Bueno, así lo, así lo vemos, ¿no? Esa representación del oro, porque el sol es amarillo, pero ¿será que es amarillo? ¿Qué nos dice hoy la ciencia? Esta es una página, Astrónomos. Dice: la luz del sol emitida desde su superficie es blanca. Y recordamos algunas fotos, bueno, los serraplanistas dirán: no, no, todo eso está trucado, pero hay fotos desde el espacio que se ve el sol y se ve blanco. Por eso se puede descomponer como un prisma en los colores del arco iris. Claro, en el blanco están todos los colores. Y, cuando, y por, eso, por eso la luz del sol, eh, cuando mediante un prisma, que puede ser el agua, puede ser lo que sea, se descompone en todos los colores, eso da evidencia de que el sol es blanco, de que no es amarillo, porque des se descompone en el arco iris en todos los colores, en los siete colores. También emite luz no visible, el sol, el arco iris, y también emite luz no visible. Vaya, de todos los colores que el sol emite, el verde es el más intenso. Bueno, esto sí que para algunos quizás es nuevo, para otros quizás no. Si atenuáramos todos los colores parejo, veríamos al sol ligeramente verde. Pero en sí, en realidad, es verde azulado. Aquí lo tenemos. Vemos del amarillo al verde, al azul, aquí estaría. El verde azulado. ¿Y qué es el verde azulado? Color esmeralda. El color esmeralda o color, o color verde. Esmeralda es un color verde azulado, semi-transparente. Yo pregunto, el sol, Cristo como ese sol de justicia, anunciado ya en, ese, en esa semana de creación, que anuncia los 4.000 años hasta el nacimiento y 4.000 hasta la muerte. Ese cruz también como símbolo del sol. Pero, ¿recordamos algo? ¿Cristo como el sol de justicia? ¿Un arco iris? ¿El color esmeralda? ¿Suena algo? La adoración celestial, Apocalipsis 14.3, y el aspecto del que estaba sentado en. Era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Hay citas y, y textos que hablan alrededor de su cabeza, como la corona. Un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Será casualidad? ¿Qué podía saber hace dos mil años esta gente del, del sol? Si era verde, si, <laughs> si era blanco, pero tiraba al verde, al verde azulado. Bueno, vemos esa referencia a Cristo como el sol, pero el verdadero, ¿qué hace, hace Satanás? Falsifica como el oro, las riquezas también, ¿no? es lo que quieren muchos, el oro. Pero nosotros buscamos también esa luz especialmente invisible que emite el sol. Y aquí vamos a hacer un pequeño es esquema. Vamos a empezar de abajo. Lo que veíamos que muchos están echando por tierra y están poniendo todo el otoño y, se y, se y tiran por tierra la primavera. Aquí vemos las figuras, eh, hemos elegido cuatro años, cuatro ciclos, las cuatro figuras clásicas de los símbolos del santuario. El primero, el Edén, la creación, que fue en otoño, lo sabemos. Y luego, el primer sacrificio, que fue en primavera, indiscutible, o alguien va a discutir eso. Pero luego vamos a una primavera, que es la liberación. Había, habíamos visto justo el momento de la TAB, esa señal del dintel con la sangre. Pero esto también es parte de la liberación, fue muy poquito tiempo después, y es la apertura del Mar Rojo. Del Mar Rojo. Los que han visto también, ya han seguido este ministerio, han visto y el que no se lo recomiendo si no me equivoco estaba en puertas dimensionales o en tres días y tre Sí, en puertas dimensionales creo bueno si, hay, si no es así alguien lo corregirá pero cuando veíamos ese cruce del mar rojo por el pueblo también con ese simbolismo algo que fue especialmente Ángel creo que lo explicó con esa lanza no también a esa cruz esa primavera y luego vamos al otoño está bien estuvieron 40 años y dice bueno estuvieron 40 años pero es símbolo de tabernáculos porque sabemos que tabernáculos les dice por la estadía en el desierto el, el otoño y también vemos todo el proceso y realmente cuando ya todo estaba más que servido eh, también celebraron bueno y siempre el, los el pueblo de Dios siempre eh, la consumación de todas las cosas era la celebración del tabernáculo y de aquí pasamos a otro tabernáculo a un otoño que también es un tabernáculo porque es ese tabernáculo que vino a morar con nosotros que es Cristo en Belén y nos llevó a otra primavera, que es la cruz. Y de aquí salimos a otra primavera. Vemos el zigzag: otoño, primavera, primavera, otoño, otoño, primavera. Y aquí otra vez vamos a al, al, la polémica del año 27. ¿Por qué? Mucha, hay varias gente realmente que sigue nuestro ministerio, son hermanos, creo que de fe, de corazón, pero creo que no han entendido bien lo de los seis meses. Y se han quedado en el 27 y están esperando la ley dominical. Para el 27. Ya se ha hablado de esto. Víctor. Fue muy claro también. En las últimas. Sobre el tema del coronavirus. Pero ya lo hemos hablado. La otra vez. Del juicio de los vivos. También se ha hecho un esquema. Y todo había que correr. Los seis meses. Porque si no. ¿Qué vamos a hablar? Que la ley dominical. Va a ser en la prima. En el otoño del 27. Vemos que todos estos. De aquí de la derecha. Tienen que ver con la, con la pascua. Tienen que ver con sangre. Con persecución. La ley dominical. Es crucificar a Cristo otra vez. Aquí vemos el papado. Estados Unidos. Si el Dios Sol anular la ley de Dios, la ley dominical, es crucificar a Cristo. Cristo es la encarnación de la ley. Y luego, al otoño, tres años y medio, la segunda venida de Cristo. Vemos esto que muchos lo están pasando por alto, esto que tendrían que estar enseñando los pastores, estos ciclos de primavera otoño. Aquí vemos cuatro ciclos, en realidad. ¿no? Bueno, son las cuatro figuras clásicas. No lo he puesto para que sean cuatro porque sí, porque son los cuatro. Podemos, por supuesto que la Biblia está llena de acontecimientos en primavera y en otoño muy relevantes. Pero aquí es, la simbología son estos. Y vemos estos cuatro siglos. Y haciendo como un zigzag. Bueno, es interesante cómo son los rayos del sol también, ¿no? En forma de serpiente. Bueno, eso quizás para otro, para otro momento. Falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pues lo que decíamos, gente que está rechazando la lluvia tardía, rechazando la cruz, rechazando el pacto, rechazando la sangre de Cristo, ¿no? Negarán al Señor que los rescató. Se está cumpliendo literalmente hoy sobre delante de nuestros ojos. Y ahora, y son realmente, hablamos de David Gates, hablamos de Gambetta, hablamos de Walter Bates, y podemos nombrar, y ahora realmente una de las grandes eminencias de la habla hispana, hoy lo comentamos con el pastor Esteban Bohr, que vino con esto de que Adán y Eva no guardaron el primer sábado. Vale, entonces, ¿negarán al, Dios que los al Señor que los rescató? ¿Qué dijo Jesús? Que fue para, hecho para el hombre, es decir, para Adán, para Adán y Eva. Pero él dice, no, no, Jesús dice eso, pero yo digo que no, pues lo estamos viendo. Y gente, lo lamentable es que cuando uno ve, debería ver los comentarios de esta gente, es decir, realmente lo que los Adventistas, la gente debería decir, pero ¿qué estás diciendo, hombre? Pero, es decir, lo, ma lo menos eso, no, amén, amén y amén y deslumbrados. Y gente de nosotros que también dicen amén. Bueno, o aparentemente de nosotros, o son de nosotros y están muy confundidos y se tienen que aclarar. Una pena, realmente. Bueno, esto lo vemos pronto, algo también maravilloso. Ya se había visto quizás un vislumbre también en, creo que fue en Puerta, bueno, Víctor había presentado, o Víctor Ángel, en Puerta Dimensional, a veces ya se me. Se me confunden las conferencias, cuando se habló de la Tau, y si fue en partes dimensionales, como ya los católicos, los franciscanos, hablaban de ese sello de Daniel de Ezequiel 8 y 9 como la Tau, y ya se había hecho un vislumbre todo lo que representaba, pero la otra vez fue todavía un poco, bueno, más profundizado, y vimos esto, esa Tau y esa Bab, ese sello de Dios de Ezequiel 9, ese Cristo en la cruz, ese Cristo en la cruz, ese velo, esos cuatro mil años en el velo. Ese velo ¿no? que se rompe, esa carne que es rajada y por la cual tenemos entrada, por la cual podemos estar escondidos en Cristo. Pero ¿qué pasa si negamos esto? Si negamos los cuatro mil años, si negamos el 2031, el otoño del 2031, si negamos la Pascua del año 31 como el cumplimiento de los cuatro mil, pues estamos negando el sello de Dios. Y por eso esta gente, muchos... Aunque crean que están siendo sellados, están siendo sellados por el lado contrario, sellados para perdición. Porque están negando la cruz, el crucifi el, la crucifixión de Cristo, la lluvia tardía, con lo cual ningún sello de Dios van a recibir. La marca de la bestia es lo que les espera. ¿No? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bueno, lo que vimos en el texto de del enguay con respecto a una profecía significativa y bueno, vaya, <laughs> vaya error el mío que se me olvidó el, el centro, el, la cita más importante, cuando el enguay habla de esto y habla de los 4.000 años, ¿no? Cuando se cumplen de sacrificios, ofrendas. Pero bueno, lo importante era poner el, el contexto. Disculpen que, que no haya quedado tan lindo, pero bueno, el contexto está y la evidencia está. No es cuestión de negarlo por, por un error humano, ¿no? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí vemos que confirmará el pacto. ¿Cuándo? En la cruz. A los 4.000 años. El sello, los 4.000 años. Ese sello que estamos recibiendo ahora, que tiene que ver con la cruz, por supuesto. Esto, lo que siempre decimos, es cristocéntrico. Siempre terminamos. Podemos hablar de 2031 como el, como el mensaje principal nuestro en este momento. Esa punta de lanza. Pero al final, siempre terminamos ¿en dónde? En la llaga, porque si no, no tenemos seguridad alguna. Éxodo 31, 16. El día de reposo como señal, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Pacto perpetuo. ¿Cuál es el pacto por excelencia de toda la ley? ¿Qué dice? ¿No? ¿Cuándo? Que Jesús, que digamos, citando Jeremías capítulo 31, cuando Pablo habla en Hebreos capítulo 10, pues el que, el que no cree en esto no lo tiene claro que lea todo el capítulo 10. Cuando dice que escribirá, sellará su ley en las mentes y las escribirá en los corazones. ¿En qué momento? En el momento de la cruz. Ese pacto perpetuo, esa señal para siempre, el cual, el día de reposo. Pues esta gente están yendo contra el día de reposo. Unos por un lado, otros por el otro, algunos más directos, otros menos, pero todos, sean adventistas institucionales, sean los llamados disidentes, los que están en el medio, más acá, más allá, todos están yendo contra el pacto, porque en el fondo están despreciando la lluvia tardía, están despreciando el sello de Dios y se están cargando la cruz entera, entera. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. ¿Por qué lo afirma tanto Juan? Yo cuando empecé a leer la Biblia me preguntaba, Ay, bueno, ¿y por qué lo tiene que reafirmar tanto? Pues ahora se está entendiendo. Y esto, estos textos, Hebreos 10, no tiene desperdicio. Hoy creo que se leyó en la escuela sabática, ¿no? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y afrenta al espíritu de gracia, la lluvia tardía? Pues conocemos al que dijo, "Mía es la venganza, yo daré el pago", dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Hoy mismo esto está pasando. Y hay unos que son quemados a una, esos espinos que solo son para tropiezo, para mal del pueblo de Dios. Y el versículo sigue sí, en rojo, 31, el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una casualidad más, versículo 31, esto es lo que están haciendo los que están predicando que Jesús viene en el 2027, que los 4.000 años se cumplieron en el 27, que viene antes, que no se cumplieron los 4.000 años en la cruz, esto están haciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si no se arrepienten, que la mayoría dudo que lo haga por lo menos de los que más van a la, a, a la punta con este mensaje, con estos mensajes, si no se arrepienten, pues en el año 31 y si llegan vivos, pues horrenda cosa será para ellos. Aquí, este, aquí tenemos claramente lo que está despreciando, esa señal del pacto, esa confirmación del pacto, esa sangre a los cuatro mil años, cuando se raja el velo en el santuario celestial. Hablamos de uno de nuestros amigos del ministerio. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. Todo gira en torno a la cruz. Y es lo que explica todo. Si se rechaza esto, dirán que no, no, no rechazamos la cruz. Pues de qué vale si la victoria se fue en el desierto? Pues en nada vale todo lo que Jesús después hizo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Pues este es el mensaje de la llaga. Este es el ministerio y el pueblo de la llaga. Y vemos que todo está relacionado. No podemos querer aceptar una cosa, querer aceptar a Ron Wyatt y negar el año 31. Y sé que hay gente que lo está haciendo y están difundiendo mucho. Pues gloria a Dios. Lo de Ron Wyatt, pero también están negando el año 31 como los 4.000 y el 2031 como la segunda avenida. Qué pena, qué pena. Se refirió a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera, entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios y en beneficio de la humanidad, el matrimonio y el sábado. Hoy hablamos de ese 4.000 años y esos 6.000 o ese cuarto milenio, ese séptimo milenio, ese cuarto mandamiento y ese séptimo mandamiento, esa señal, esa alianza matrimonial, que es ese sello, ese sábado, ese Cristo clavado en la cruz, ese sello que recibiremos. Se niega uno, se niegan los dos. Se niega el séptimo milenio, se niega el sábado. Se niega el séptimo milenio, se niega el matrimonio en el séptimo milenio, el séptimo mandamiento, y se negará el sábado es lo que ya están preparando. Esas dos instituciones gemelas van de la mano. Cristo en la cruz, en la Pascua del 2031, y viniendo en las nubes del cielo en tabernáculos del 2031. En la Pascua del 31 y en tabernáculos del 2031. Ahora, bueno, esto vamos, no, vamos a quedarnos con lo que es más lo importante, ya es lo último. Vamos a ver un texto más, pero vamos a ver esto. Eh, quedemos con estas palabras. ¿Sigue o ¿Y qué nos dice? Aberración. Ditirambo, ¿No? descarriarse, estar perdido, error, pecar. No es nada bueno. Veíamos ese ditirambo se explicaba una vez, ¿no? Ese ditirambo, ese habla que hay de bambolearse, como esa danza en círculo, ¿no? Esa adoración al sol, al becerro de oro. Pero es una aberración, algo de... y estar perdido. Es decir, gente ya pecadores, ya que no tienen remedio. Quedemos con eso. Siguió not con ese simbolismo. La oración al becerro de oro. El estar perdido. Vamos a Temán. Temán. ¿Eh? Nombre de dos edomitas. Edom. Estuvimos hablando mucho de Edom. Como el primogénito, Esaú, los primogénitos, los dirigentes. También el sur. También el brazo derecho y también el sur. Donde dice, ¿cómo.? ¿Cómo.? ¿Cómo cuaja esto? También nos puede hablar de mediodía, que hemos hablado, pero bueno, eso lo dejaremos. Zurdo y brazo derecho parece una contradicción. Pero acordémonos: Edom, el sur. ¿Recordamos a alguien de un texto citando, haciendo repercusión en Isaías 63, ese texto paralelo a Isaías 61, cuando Jesús dice que vino a proclamar el año agradable del Señor? Y en Isaías 63, 4, si no recuerdo mal, que dice. El día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Pero, ¿qué decían los, primer, los primeros tres versículos? De los versículos más fuertes de la Biblia, yo creo. Que era el mismo Señor, Jesús, viniendo de Edom. Recordamos Edom y Bosra. Esa Bosra, como esa vendimia, ese pisar el lagar lleno de sangre, que venía de Edom. Y aquí nos habla el sur. ¿Quién quedaba al sur? ¿Egipto? ¿Alguien que viene de Edom? Los dirigentes, lleno de sangre del sur, el brazo derecho, el brazo del poder, la justicia, la espada. Pero zurdo, hay algo en el costado izquierdo de Jesús, de que tanto estamos hablando. Y vamos a Parán, desierto de Arabia. Relucir, embellecer, aclarar, sacudir un árbol, sacudir. Eso suena a zarandeo, un árbol es pueblo, es persona también. Hermosear las ramas, de nuevo. Sacudir las ramas. ¿Quién son? ¿No? yo soy la vid vosotros son las ramas verde brillante yo siempre generalmente utilizo el símbolo de tabernáculos como el verde me suena a verde tabernáculo sabemos que el desierto quizás no era verde pero el edén sí y ahí son los símbolos más plenos el edén y aquel edén en el milenio celestial entonces recordamos la aberración el descarriarse ese ditirambo, esa adoración al becerro de oro en, en, en círculos, bamboleándose, el estar perdido, los edom, el edom como los primogénitos, el sur como Egipto, el brazo derecho, esa espada donde Cristo tiene esa espada de poder, donde para unos es justicia, es venganza, para otros es protección, y ese zurdo, ese costado izquierdo de Jesús, y parán, algo que reluce, que embellece, pero algo que se sacude, ¿para qué? Para que reluzca, para que quede verde brillante, para gl glorificar. ¿Nos suena el cuarto ángel? ¿Ese zarandeo también que se está haciendo? ¿Y por qué? Recordamos esto. Vamos a leer un texto, el último. Habacuc 3.1. Este es uno de los textos también clásicos de este ministerio. Oración del profeta Abacuc sobre Sigionot. ¿Y quiénes esto? estos? ¿Estos Sigionot? ¿Estos que ya están empezando a orar al becerro de oro? ¿Estos que se están descarriando que están siendo una aberración, que están perdidos. Sí, perdidos, porque hay gente que todavía le cuesta entender que el juicio de los vivos lleva casi 20 años, que ya los dirigentes han sido juzgados y algunos están dando evidencias de que están perdidos. Algunos, muy pocos, casi muy pocos están dando el paso, otros lo harán más al final, los menos, pero algunos lo harán como en los, otros, en los tiempos pasados pero se está poniendo en evidencia que este juicio está llevando a cabo y que muchos ya han sido hallados faltos. Para muchos de los nuestros les cuesta entender eso. Y parece que uno es un, bueno, lo peor porque dice algo así. Entonces, esta oración, por si sí, no, por los que todavía, por los que van a caminar a la perdición especialmente, por los que todavía tienen, hay esperanza. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Esto se ha planteado, se ha, también todo se ha tocado. Realmente hay cosas que ahora solamente se están quizás repitiendo o viendo desde algún otro matiz, de otro ángulo. Quizás algunas profundizando un poco más, pero realmente los que hemos visto las conferencias desde, desde antiguo. Ya prácticamente todo se ha vislumbrado. Es como una semilla, una luz, unas piedras preciosas que se han tirado así para adelante y ahora hay que terminar de pulirlas. Pero esto se ha, se ha hablado bastante de este versículo. Pero aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Momento de ira. Recordábamos ese pisar el lagar, lo que estábamos hablando, que es en pleno juicio de los vivos. Que al mismo tiempo que se pisa el lagar, se siembra la semilla, se recoge, todo se mezcla. En la ira, en este momento de venganza, acuérdate de la misericordia, juicio de los vivos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué tiempos? Bueno, pienso que depende de en qué momento estamos, podemos aplicarlo. Podemos aplicar desde el principio hasta el final, la primera y la segunda venida de Cristo. Podemos aplicar desde 1844, es como en el centro del tiempo. Pero ahora. En el, en el momento de la ira y la misericordia, aviva tu obra. Eso va a ser en las plagas. Entre el comienzo del juicio de los vivos y el fin, entre el 2001 y el 2031, aviva tu obra. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un avivamiento en gran manera. Por eso también estamos viendo una apostasía en gran manera. Dios vendrá de Temán. ¿De dónde? Del sur, de Egipto, de Edom, de juzgar a los dirigentes. Con ese brazo derecho, con la llaga y el santo desde el monte de Parán. ¿Y qué era Parán? Ese embellecer, ese verde brillante, ese glorificar, ese zarandeo del árbol, a esas ramas. Aquí vemos todo el momento en estos, este, est estos versículos, bueno, mmm, yo pienso... Eh, imprescindibles para conocer, para entender todo lo que es este mensaje. Pero vemos todo este momento que hoy estamos viviendo. Es como, no digo, no sé hasta dónde el profeta, pero el Espíritu Santo también en su mente, este momento que estamos viviendo. Aviva tu obra en este momento y lo necesitamos, ese avivamiento, esa verdadera obra de reforma. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su costado ya poner la verdadera traducción y allí estaba escondido su poder allí están el verdadero pueblo de Dios hablamos de Miller uno de los grandes amigos de este ministerio aquí tenemos el otro gran amigo estos que para Dios viven nuestro hermano Ron Wyatt que más se lo sigue pisando hoy Pep comentaba algo me se me vino a la mente bueno la verdad, yo también le había estado dando vuelta a la mente. En el 2001 comienza el juicio de los vivos. Este hombre muere en el 99. En el 2000, la apostasía prácticamente o la traición al tercer ángel se consuma. Todo también muy significativo. Pero creo que hoy más que nunca, sin estos descubrimientos, no habríamos llegado a entender este sello de Dios. Pues, hermanos. Este ronguaya Dios lo tendrá en su gloria. Nosotros estamos en la lucha, especialmente los que ya lo sabemos. Bueno, para tenerlo quizás más confirmado, para deleitarnos, pues también nos deleitamos en la verdad, nos regocijamos como Miles lo hacía. Para los que dudan, para los que están yendo por el año 27, por el amor de Dios, no rechacen el sello de Dios, no rechacen la lluvia tardía, no pisoteen la sangre de Cristo, porque ya no hay perdón para eso. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, aquí está, hasta aquí hemos llegado. Decía que... Bueno, lo he quitado. Me hubiese gustado poner la calavera, que no hablé, pero bueno, aquí está. La calavera, el monte Golgota. donde Jesús fue crucificado. Los cuatro mil años y el sello de Dios. Esa cruz. Bueno, la puse ahí porque un poco ya para un decorado y creo que viene al caso, en la misma frente. Así que vamos a concluir ya con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por este sello que tú estás poniendo sobre tu pueblo. Gracias por esta lluvia tardía, por este mensaje maravilloso, por esta obra tan fuerte, tan tremenda que tú estás realizando. Gracias porque has dado todo por nosotros. Perdónanos nuestros pecados. Haz que esto sea para también si hay en algo que tenemos que reaccionar todavía, si hay algo que todavía tenemos que dar un paso más, si hay un esfuerzo más que hacer, porque sabemos que es por gracia, pero nuestro esfuerzo también está implícito. Es nuestra parte con Dios. Ese cinco. Ese que simboliza ese cuarto milenio en el primer versículo de la Biblia, esos números que dan cuatro más uno, cinco, esa cruz, esa gracia por nosotros, ayúdanos, Señor, aviva esta obra en medio de estos tiempos, aviva nuestros corazones para seguir adelante. Que esto pueda servir para salvar a muchos del error, para humillar corazones, pero también para poner en evidencia a los que realmente están en la apostasía, para que muchos puedan alejarse de ahí, de ese camino, para manifestar claramente cuál es tu voluntad y cuál no la es. ¿Cuál es tu pueblo? ¿Cuál es tu pequeño remanente, tu manada pequeña y cuál no lo es? Alabado sea tu nombre en este sábado y todos los días, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y en el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén.